Todos, bienvenidos a los directos del Quinto Grande. Una semana más. Queda unos días, iba a decir una semana, pero no, unos días, para que empiece la liga. Ante el Athletic Club, en nuestro caso. Y aparte. Podría ser una semana decisiva por el tema Mbappé. Podría ser. O no. Queda menos ya. Esa es la realidad. El viernes por la tarde me fui a hacer deporte con rumores de Florentino y hubo comunicado oficial del Real Madrid. Luego hablaremos de ello. Juan Quinto, gracias por suscribirte, me lo prometiste y lo acabas de hacer. Muchísimas gracias. Eres un grande, muchísimas gracias. Pones aquí durante dos meses. Muchas gracias, hombre, muchísimas gracias. Yo tampoco me he enterado muy bien del asunto X. Muchas gracias, Juan, eres un grande. Eres un grande. De hecho, hoy... Tengo varias cosas que contar. Varias cosas que contar. Porque he estado trabajando. Y Suni, gracias por suscribirte al quinto grande. Vamos a ver, empezamos fuertes. Empezamos fuertes y me alegro de empezar así. Porque no sé cuántos seremos hoy, no lo sé. Pero eh, he trabajado el fin de semana. He trabajado para hacer los directos un poco más coloridos, por así decirlo. Ya era hora. Lo digo yo mismo, ya era hora de intentar hacer que los directos se parezcan, ahora saludaré, ¿eh? que los directos se parezcan un poco más a lo que es el podcast del Quinto Grande. El podcast del Quinto Grande lleva años ya en parrilla, por así decirlo, en Evox, y bueno, pues ha tenido una evolución constante y también eh, ha ido mejorando sintonías, tal cual. En cambio, los directos es más, venir aquí a hablar con vosotros y a lo que salga pues he decidido cambiar cosas y también hacer secciones y tal gracias Pajarín por regalar una suscripción se la ha regalado a Chema vamos a ver grande Pajarín que tengo un mensaje para ti Pajarín muchas felicidades para tu hijo que hoy es su cumpleaños muchas felicidades desde el quinto grande a tu hijo que lo paséis bien que tengáis eh, que tengáis un buen día en familia celebrando ese, ese cumpleaños claro que sí Así que muchísimas gracias. Hemos empezado fuerte con tres suscripciones y eso que también os quería decir otra cosa, que es importante, ¿no? También quería deciros, quien quiera participar en la sección del oyente, que no sé si la voy a hacer hoy o no, lo mandé en un mensaje, ¿vale? Lo mandé en un mensaje en Discord y os dije que quien quiera participar en la sección del oyente... Eh, mandando audios, no muy largos pero mandando audios y entonces habrá una sección que se va a llamar la sección, la voz del espectador yo voy a, viewer nada, espectador a la vieja usanza pues en esa sección si hay dos o tres dos o tres audios, los pondré cada día, si no hay ninguno pues no se hace, no hay ninguna responsabilidad ¿eh? si hay se hace y si no, no se hace no pasa nada, no quiero estrés ni nada por el estilo vale así que Aquí os lo voy a dejar, pero antes de seguir con todo esto, vamos a ver un momento, antes de seguir con todo esto, tengo cabecera, ahora tengo cabecera, entraré siempre hablando un poquito, ahora voy con el chat, ¿eh? pero eso es después de la cabecera del quinto grande, ahí está, comenzamos. Dora Quinto grado. Pues ahí está nuestra nueva cabecera y gracias a Pajarín está desatado, regalando suscripciones en estos nuevos directos del Quinto Grande. Vamos con todo, hoy Pajarín va con todo, eso siempre es importante. Tengo cabeceras para todo, tengo cuatro nuevas por lo menos. Voy, voy con todo, voy con todo. ¿eh? Se nota la paga de vacaciones, dice por aquí Soy. Bien, voy a leer el chat, ¿eh? que habéis escrito bastante, pero quería comenzar explicando todo esto. Ahora, de cabecera, empezaré como siempre, y luego entraré a la cabecera. Cinco minutos. Lo de los cinco minutos también puede que lo haga más bonito, pero de momento no he tenido tiempo. ¿eh? Pero lo primero es la cabecera, algunas intros para según qué momentos del programa, también para la tertulia, que aunque hoy no me va a acompañar nadie en Tertulia, sí que quiero, sí que quiero enseñar la cabecera. Tranquilamente. Tranquilos. Como diría Florentino, ojo. Tranquilo. Tranquilo. Suena flojo porque tengo la música. Tranquilo. Tranquilo. Ahí lo tenemos, ¿eh? Tranquilos. Con Leo. Y gracias a toda la gente que está siguiendo ahora mismo el Quinto Grande, que sois unos cuantos. Tenemos 70 personas. Vamos al lío. Tenemos algún que otro vídeo hoy también. Arus pide, buenos días, ¿cómo estás? Con la pole. ¿Qué tal, Arus pide? Mónica, buenos días. Dice por aquí Mónica. Semana clave número 3 millones. Bueno, 3 millones 500 mil 758. Pues sí. Vamos, buenos días. Semana clave número 2 millones. También dice por aquí Rulo 79. ¿Qué tal? Está Gello 197. ¿Cómo estamos? Mbappé, 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 Mbappé. Está llegando ya Mbappé a los estudios centrales. Dice Sergio Navarro Ibiza Mister X, no me enteré de lo de Mister X, macho. No me había enterado bien del asunto, dice por aquí también la Ruspio. Yo no me enteré. ¿eh? No me enteré. Dice Chema, no vemos la maleta, si quieres te mando una al aeropuerto y esperando a Mbappé. Ya he perdido la cuenta de los días que llevo en Adolfo Suárez. Fíjate, yo me voy a Almería la semana que viene. Lo prometido es deuda, dice Juan, muchas gracias Juan, muchísimas gracias, siempre creí en ti. No dudé ni un minuto, ni un minuto. El sin qué gran, porque la historia. Puedo decirlo en catalán, ¿no? El sin qué gran, porque la historia. No sé decirlo esta parte, como sería, debe seguir escribiéndose. No sabría cómo decirlo en catalán, ¿eh? Pero sería parecido a esto. No, no sabría decirlo ahora para que quede bien, ¿eh? En fin, no lo digo, <laughs> ya está. Mastón Revolutio 11, buenas tardes, tercio, buenas tardes, ¿cómo estás? Vendrá Mbappé, dice DJ Miguel 99. Yo creo que sí, Laudro, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días, Sancho Insuni, muchísimas gracias. No sé si soy buenísimo o no, pero chicos, puedo decir que los directos me los voy a currar mucho más. O sea, estoy en un momento de... La semana que viene me voy de vacaciones, aunque intentaré hacer directos igualmente por la tarde, os voy informando, pero esta semana a tope y la que viene al menos una hora de cuatro y media, seis y media por las tardes. La vamos a tener, ¿eh? a no ser que vaya muy mal internet, que espero que no. Pero este fin de semana he dicho, oye, hay que hacer cosas diferentes para que se vea todo un poco mejor, ¿sabes? Que se vea todo un poco mejor e ir también perfilando un poco los directos. Haya más o menos competencia. En septiembre vamos a ir con todo y me da igual. Quien quiera venir a vernos, vendrá aquí y estará disfrutando con el quinto grande. Dice Ruspide, con respecto al comunicado. Desmintiendo lo de Florentino, creo que es la primera vez que el club desmiente algo que ha salido en redes sociales, algo está cambiando. Y yo te diría a ti, Arúspide. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Eh? Ya te lo dice don Florentino Pérez. También tengo aquí algunos sonidos que ya sabéis que siempre tengo algunos, pero tengo que poner muchos más. Porque tengo la tecnología suficiente para hacer un directo que mole un montón, pero por temas de tiempo y tal, siempre entre una cosa y otra no les vas dando caña. Y hay que darle caña, hay que darle caña al tema. Y este fin de semana, ya ves, he estado bastante a tope, ¿eh? bastante a tope con todo eso. Y lo iréis viendo a lo largo del programa y la, a lo largo de los directos. Buenas, Sue, ¿cómo estamos? Gracias, crack. Gracias a ti, macho. Gracias a ti que has venido aquí con todo. Que lo pasé muy bien en ese cumpleaños. Aún recuerdo yo cuando cumplí la edad que va a cumplir tu hijo. ¿eh? Fue con la liga de Zamorano, fíjate. ¿eh? No solo eres, sino que también está, dice aquí Juan. Ana, bienvenida, ¿cómo estamos? Me alegro de leerte. El Negreira, ¿cómo estás? El Negreira. Leroy Perales, buenos días, tío. Buenos días, Leroy. ¿Cómo estamos, tío? Bueno, aquí tenéis Discord, ¿vale? Ojo, vuelve el Mesías Pajarín, decía por aquí. Pajarín se suelta la melena, va con todo. Por cierto, ahora diré varias cosas, pero contra tranquilidad. espectacular, Aarón, esto va cogiendo forma. Gracias, laudro. Yo, sinceramente, no sé el día que estén 400 streamers hacia dónde llegaremos, pero depende de vosotros. Si vosotros queréis pasar un rato conmigo aquí, será importante incluso, ojo con lo que voy a decir, para tema de patrocinadores, a ver si puedo conseguir alguno para aquí, para Twitch. Porque al fin y al cabo, tengo que probarlo. Estoy preguntando, tocando puertas, que se suele decir, y veremos a ver, porque claro, al fin y al cabo, si hay más o menos directos cada día, siete días a la semana, contando los partidos, haya más o menos personas y si juntas todas las que pasan por el quinto grande. Si ser un directo que tenga Ojo que ha regalado otra suscripción, Pajarín, que está muy desatado. Se la ha regalado a Fer 33 Fer. Por cierto, mira, ya que estáis en plan en plan así, no, no lo digo para que lo hagáis, ¿eh? Pero ahora voy a ir con un poco de promoción. Espérate, no me quiero precipitar. Termino de saludar, que es lo más importante. Muchas gracias, Pajarín. que quiero contar una cosa. Buenos días, Noel. ¿Estuvo guapo el podcast de ayer o no? Ahora haré, haré promoción, ¿eh? Yo creo que estuvo guapo, la verdad. calm dice Pajarín, digo, Chema, suscríbete al quinto grande, calm y suscríbete al quinto grande, creo que sí. Eso es una buena idea, yo creo. Te mandé un mensaje sobre Mister X, pero ¿me lo mandaste dónde? A, a WhatsApp. Vale, ahora a la que pueda, miro, ¿vale? Ahora, ahora miraré. Ahora miraré todo eso, a ver qué pasa. Buenos días, esperando el anuncio, dice el héroe". Bueno, vamos a ver si puede haber algo hoy. Enganchate a internet. No, no. Tengo internet, Chema. Tengo internet. Eso es lo mejor que tengo internet. Tengo 5G, tengo internet. A ver cómo va. Eso sí, solo tengo una pantalla. Yo ahora mismo, aquí me veo yo. Saludos. <laughs> aquí tengo otra pantalla y voy a tener solo una. No me voy a llevar todo. Me voy a llevar el micro, me voy a llevar el brazo este no. Voy a darme diferentes cosas. Un foco, la cámara tal para poder. ¿eh? disfrutarlas la salud de mi hijo que cumple 12 años. Grande tu hijo. Muchas felicidades. Dáselas de mi parte, hombre. Por supuesto. ¿Pero qué más queréis si habéis visto la furgoneta de Mbappé sin saber si iba o no dentro, es ¿eh? verdad? ¿De verdad? ¿Te parece? Eh, poco. ¿Qué, qué, qué, ¿Haber visto el coche de Mbappé llegar? De hecho, ahora empieza. No, no lo voy a decir porque os vais a ir. ¡Que nadie se vaya! Que creo que el chiringuito empieza hoy también, ¿no? ¡Que nadie se vaya! ¡No, el chiringuito ¡No! 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 No, por favor. Buenos días esperando a Mbappé. Este creo que lo he leído o estás esperándolo mucho, ¿eh? Leroy? Dice Rulo, tengo tal hartazgo de Mbappé que me divierte más escuchar al bar sentado fichar a Bernardo y a Neymar. Bueno, hay que divertirse con lo que se pueda. Dice Ana, Sison dijo que Mbappé había hablado y Santi Calvicidad dijo que la cuenta estaba tuiteando desde un punto de cerdeña. También publicó audios. A pocos minutos eliminaron la cuenta. A Ruspide no se la eliminaron, ¿no? Salvilla89, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos, Salvilla, ¿cómo estás? Si sí, Aarón me dice por aquí. Dice Noel, estuvo bien y sobre todo que no se pierda la recta final. La recta final es extra para fans, pero yo creo que mola mucho, ¿eh? Creo que está quedando muy guay ese podcast, ¿eh? Buenos días, Mangadax. Disfrutad las, la salud de mi hijo que cumple 12 años. Claro que sí. Felicidades a tu hijo, te dicen aquí mucha gente. Bueno. Bueno, antes de ir con el tema, voy a ir con un poco de promoción, ¿vale? Voy a ser rápido, más o menos, pero el otro día Vilorto, esto es importante, ¿eh? quien quiera puede hacerlo y quien no, no hace falta que lo haga, pero es una nueva vía para quien le interese, aquí ya sabéis que quien disfrute con el quinto grande puede hacer lo que le, le plazca. Vilorto, por unos temas que tenía él con Ivox con e y tal me dijo que si había alguna manera de ayudar al Quinto Grande sin ser una suscripción. Y bueno, descubrí que con Streamlabs, ya que os dejo el enlace, se pueden hacer donaciones. Quien quiera hacerlo. Pajarín, tú no, que has regalado 400 suscripciones. Pero bueno, ahí está otra vía, yo os la dejo. Veo que se puede poner 2, 6, 10, 20 euros, 1 euro, 3, lo puedes cambiar. Esto es directamente. Se puede hacer puntual o mensual. ¿Vale? Y creo que esto va directamente al streamer. ¿Vale? Entonces está en la pestaña, que lo voy a poner un momento. Os he dejado ahí el enlace, pero en la pestaña de, de Twitch creo que ya sale. Y eso ya es para... Uy, perdonadme que he puesto Twitter en vez de Twitch. Cuando vais al canal, que ahora espero que no se cuele el sonido una vez vaya al canal, ¿vale? A ver un segundo que lo bajo por si acaso. No, aquí no. Canal. Cuando vais al canal. A ver un segundo que ahora no quiero. ¿Vale? Cuando vais al canal, por aquí que tenéis Twitter, Evox, TikTok, YouTube, pues está la pestaña de donaciones, pues nada. Esto lo digo porque habrá gente que a lo mejor no se quiera suscribir ni a iVox, ni se quiera suscribir aquí en Twitch, pero en un momento dado dice, oye, quiero ayudar con un euro, pues ahí lo tenéis. Ya cada uno que haga, que haga lo que quiera, ¿vale? Espérate, que no lo he compartido esto. Estoy aquí hablando y, y no lo he hecho bien. A ver. Ventana, es esta de aquí, ¿ok? Aquí lo tenéis, ¿no? Twitter, donaciones, pues leáis a donaciones. Y se abre esta pestaña que estaba enseñando antes y ya está, ¿vale? Así que esa es la historia. Ya lo sabéis, quien quiera, pues puede ayudar al quinto grande de la forma que más le plazca, sea suscribiéndose aquí, a ivox e o con estas donaciones que no sabía que existía. Y dije: Mira, pues voy a, voy a ponerlo. Vamos con más cosas, y es el podcast de ayer. Os dejo también por aquí el enlace. Si les ha suscribido, a suscribiros a iVoox, pues genial. Subimos dos. El primero, que realmente es la recta final, la llegada de Mbappé, Tertulia, más debate, más Real Madrid y el crítico, ¿vale? 24 minutos. Ya sabéis que ahora, cada vez que hacemos un podcast Tertulia, tenéis también este programa, este programa especial, que, ojo, está cogiendo forma y me gusta bastante. Quiero, quiero deciros también... Que este, este programa, la gente que no apoya al proyecto, si dura 24 minutos, podéis escuchar siete por ahí para ver cómo va. Son muchas noticias. Al lío y la sección del crítico también va dentro, siempre y cuando sea domingo, y siempre y cuando venga el crítico. Que hay a veces que no viene. Y ayer dijo varias cosas que, que lo pueda escuchar, se lo recomiendo. Tiene 10 me gustas, con lo cual creo que los que apoyáis al proyecto lo estáis haciendo. Y ya sabéis que los podcasts que tienen este lacito azul. Si deis al botón apoyar que encontraréis aquí o en la aplicación, seguid los pasos. Desde 2,99 podéis apoyar. El último fue Nugovic, que le doy las gracias. Tenéis varias opciones. Por aquí, por el podcast. Donde queráis, eso sí, en el podcast disfrutaréis de todo el contenido extra para fans. Que me lo ocurro cada día más. Y aquí, por ejemplo, no tendréis anuncios. Entonces, eso ya. Cada uno que haga lo que pueda, lo que quiera, por supuesto. Pues este podcast extra para fans. Y también hicimos uno con un tema muy importante para hoy, que es con el que voy a empezar ahora. ¿eh? Después de esta entrada, veintipico minutos, voy a empezar ahora. Florentino Pérez, la ciudad deportiva y su futuro. Su futuro. Tranquilo. Su futuro, porque no sé qué pasó el otro día en redes sociales, que se empezó a especular con el futuro de Florentino Pérez y que se iba a ir yo. Estuve muy tranquilo. Tranquilo. Muy, muy tranquilo. Muy también. ¿Te ve a mí preocupado, no, ¿verdad? Pues tranquilo. Tranquilo, como dicen ellos. Tranquilo, yo estaba muy tranquilo también. ¿eh? Como diría aquí. ¿Eh? ¿Eh? Tranquilo. Pues, pues eso, estuve, estuve muy tranquilo, pero lógicamente, si estamos hablando de, del tema de, de. Del tema de. De Mbappé. Del tema de Vinicius. Florentino me preocupa mucho más. Podemos hacer una reflexión sobre esto ahora en breve, ¿eh? en breves instantes. Pero aquí lo comentamos en el podcast. Os dejo también el enlace por aquí para que para que lo escuchéis. Este podcast es para todos los oyentes y hablamos de varios temas. ¿eh? Hablamos de Florentino Pérez y la ciudad deportiva, del futuro de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, nuestra opinión personal. Creo que quedó guapo. Culebrón Mbappé, capítulo 10.245, porque ya vamos por el 10.245 por lo menos. La foto de Rodrigo con Mbappé. El vídeo de Juni Calafat. Que lo han retirado. Y yo aquí no lo voy a poner por si acaso. No sé, no, prefiero no ponerlo. Pero habla, habla con un chaval Vinicius, preguntan por Mbappé, tal, bromean. Bueno, parece distendido todo. Veremos a ver qué sucede, pero. Ahí tenéis el podcast disponible, no os lo perdáis. Y por último, rápidamente, tenemos también canal en, en Kik. Estamos a 22 seguidores de llegar a 75. Y cuando se llega a 75 en Kik, se abre el tema este de las suscripciones. Bueno, yo sé que nos vais a suscribir por todos los lados, pero bueno, que se abra, que se abra una nueva vía. Me gustaría. Y entonces ya queda menos: 22. Si alguien tiene kik. Y está ahora mismo en el directo, que le meta ahí si quiere, ¿vale? Y también el canal de YouTube. Esto ha sido un poquito de promoción, ya me callo y voy con más cosas. Acabo con la promoción. Ahí estamos. Y entro ahora mismo aquí. Y ojo, seguimos con cosas importantes, ¿eh? Seguimos con cosas importantes porque, 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 porque para la sección de noticias. También tengo cabecera. Vamos allá. Noticias, noticias. Y si no, fin boom, eh, demiéntemelo. Ahí estamos. Tranquilo. Tranquilos estamos, pero ahí ¿Te ve a mí preocupado? No, ¿verdad? Pues tranquilo. Tranquilo, como dicen ellos. Bueno, la sección de noticias siempre va a llegar, va a llevar esta pequeña entradilla, ¿vale? Muy buena la cabecera, don Arón. Creo que ha quedado guapo, ¿no? Yo creo que ha quedado bien. Yo creo que han quedado bastante bien. Eh, invertí un poquito en un programa que te da opción a hacer diferentes retoques y tal. No, no soy tan experto yo para hacer estas cabeceras, ¿eh? Pero. Eh, Tire de un programa, pagué ahí un dinerillo para hacer unas cuantas, aún, aún habrá alguna más. Han quedado bastante bien, yo creo. Una para cada, para cada rato, no voy a poner aquí 40.000 cabeceras, pero tengo tres, cuatro, para momentos importantes, y uno de ellos es en el que hablamos un poco de las noticias de... bueno, de la, de la prensa, de la web del Real Madrid, y de, y de todo en general, ¿vale? Lo dicho, y también comentáis por aquí, lo de Florentino Pérez, estaba lo de la Ciudad Deportiva, lo de la Ciudad Deportiva, bueno, yo es algo que quiero que pase, no sé vosotros si creéis que debe llevar el nombre Florentino Pérez la Ciudad Deportiva, yo pienso que sí. Por cierto, voy a poner mejor este, este de aquí, me gusta más. Yo pienso que sí, de llevar el nombre de la Ciudad Deportiva. Buena, Borges, ¿cómo estás? Te has perdido las cabeceras, pero bueno, en el siguiente programa. Luego lo veis en diferido. Para que veáis el nuevo formato, cómo va cambiando un poco los directos del quinto grande, porque lógicamente la gente irá entrando a medida que, que avance el directo, ¿no? Desde el minuto uno no se está, ¿no? Se debería llamar su florentineza Stadium. Borgis, ¿a qué te refieres? Esto es una reflexión importante. Ayer en el podcast, yo dije que el nombre al estadio. Hay gente que pide. Eh, que el nuevo Bernabéu se llame Florentino Pérez. Yo ahí no estoy de acuerdo. No porque no tenga aprecio a Florentino, que a mí Florentino me parece el segundo mejor presidente de la historia, casi igualando a Bernabéu, pero igualarlo será muy difícil aunque le superen títulos. El Santiago Bernabéu debe llamarse siempre Santiago Bernabéu en mi opinión, porque si no luego pasan 100 años, cambian las generaciones y se corre el peligro de que la gente olvide. Y a Santiago Bernabéu no le puede olvidar nadie. Porque es la persona más importante de la historia del club. Yo creo que por encima de los fundadores. ¿Por qué? Quien sepa un poco de historia, y si no, yo cuento algo. Santiago Bernabéu ha estado desde que era un chaval, jugando en el Real Madrid, pasando por todas, bueno, por, por, por todo el club, por todos los cargos que podía ostentar, que podía estar en cualquier cargo, ayudando al club desde abajo. El otro día, en un, en un programa de las anécdotas que verá la luz dentro de poco hablábamos de que don Santiago Bernabéu era de los que ponía la, en el campo de O'Donnell, sacaba las porterías para poner a los jugadores, entre ellos Santiago Bernabeu, limpiaban los asientos y luego construyó al mejor equipo de aquella época. Gracias a él fuimos el mejor equipo del mundo, que aún lo seguimos siendo, pero gracias a él construyó el Santiago Bernabéu, el, el nuevo Chamartín, hasta donde estamos hoy. Entonces, la obra es tan, tan grande de ser nada a ser los mejores de la historia, que Santiago Bernabéu no puede cambiar nunca el nombre del estadio. Y yo sé que Florentino, estoy convencido que él está a favor de lo que yo digo. 100% convencido de que él piensa exactamente como yo. Pero 100%, eso no quiere decir que Florentino para mí ha sido o está siendo el segundo mejor presidente de la historia y la Ciudad Real Madrid, que él fue el pionero, debería llevar su nombre. Con este comunicado él dice que de momento no se va a hablar en la asamblea. florentino quizás no quiere que eso pase santiago bernabeu también en la asamblea le nombraron bueno no pusieron el nombre al estadio y él tampoco quería pero finalmente como todos dijeron que fuese así dijo bueno vale pero él no quería hay una anécdota sobre ello florentino puede que le termine pasando lo mismo pero el nombre de la Ciudad Real Madrid creo que debe llevarlo. Pero quitando de un lado eso que yo creo que llegará, pero lo desmienten porque piensan que ahora no es el momento perfecto, hay que respetarlo. Llegaba el rumor bueno, de que como si fuese a irse Florentino Pérez y entonces, ante el rumor, aparecieron en algunas redes sociales en las que se afirma que el presidente Florentino Pérez estaría supuestamente valorando dejar la presidencia del club, el Real Madrid quiere manifestar lo siguiente que esos rumores son rotundamente falsos y obedecen a algunos intereses que nada tienen que ver con la realidad, y que en la Asamblea General de Socios Representantes del Real Madrid, la Junta Directiva del Club, no propondrá que, en el orden del día, el punto de nombre de la ciudad de Real Madrid por Florentino Pérez. Vale. Esto por un lado, pero que Florentino Pérez... Tranquilo. Me deja tranquilo, sí, pero que Florentino Pérez pudiese abandonar el Real Madrid me preocupaba, sinceramente. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí vemos a don Florentino visitando a la plantilla. Que yo os pregunto, ¿eh? en el podcast lo hablamos ayer, ¿creéis que ese momento va a llegar pronto o no? Aunque hayan desmentido estas informaciones, que me alegro que las hayan desmentido porque a mí me preocupaban. Tiene 76 años, termina este mandato en el 2025. Hay mucha gente que dice, cuando se termina el Bernabéu, ¿se va a presentar a la reelección? Si sí, no, acabaría con 82 años. En el podcast hicimos reflexión sobre ello, espero que lo escuchéis, pero también podemos hacerlo aquí, por supuesto. Y es, bueno, por una parte dependerá de la salud de cada uno, porque esto, oye. Tener setenta y pico años no significa no tener salud. Hay gente joven con mala salud, gente de todas las edades, eso nunca podemos saberlo, hay que tocar madera y que todo el mundo tenga salud, que es sin duda lo más importante. Pero si Florentino se ve con fuerza de estar al, al mando, creo que puede hacer eh, presentarse de nuevo. Creo que puede presentarse de nuevo, pero hay gente que dice no, cuando ficha Mbappé, el nuevo Bernabéu, luego dice adiós. La Superliga, ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que hasta 2025 como mínimo. Y luego veremos si a la reelección se presenta o no. Eso tengo dudas porque no tengo ni la más remota idea. Uy, perdonadme que se me ha colado aquí un sonido. Lo voy a quitar. En eso no, no tengo ni idea de lo, de lo que puede. De lo que puede pasar. Así que... Un segundín, ¿eh? Que quiero mandar un mensaje de audio aquí al grupo. Te, te lo voy a mandar a, a ti, Ana. Aquí a un grupo. Un segundo. Vuelvo ya, ¿eh? Vale, ya está. Ah, sí. ¿Me habéis escuchado, en serio? Pues lo he quitado, ¿eh? Bueno, pues se pues ha escuchado, entonces. Yo pido perdón. Ya está, ya está. Pues se ha escuchado. que lo haya escuchado? Ay, si, si le doy al. Si lo de aquí no se. Es que es raro. Ya sabía yo que era broma. Es raro porque le doy directamente a un botón. Escuchar. Es complicado, se puede escuchar, güey. Bueno. No era nada tampoco muy malo, ¿eh? pero preferir, es algo confidencial, que lógicamente prefiero que escuche, no se escuche. A ver, os leo los últimos mensajes que habéis puesto por aquí, porque si no se acumulan y me gusta leeros todo. Ya sabéis que ahora soy más gente, intentaré leer lo máximo posible. Si, soy, si son muy largos será más complicado. Muchas gracias, Swain, por lo de las cabeceras. Buenos días, Aaron Máquina, a Borges. ¿Qué tal? Se debería llamar continencia Stadium. Palio, gracias por seguir a El Quinto Grande. Cuando deje la presidencia, sí, durante su mandato, no. Dice por aquí Chema. Eso podría ser perfectamente. Quinto, te asustaste con el rumor de la... Yo no me asusté, Juan, porque vi los rumores por Twitter y tal, pero tengo mi opinión al respecto sobre ese rumor en ese momento dado. No, no lo voy a dar aquí, la verdad. Creo que, bueno, sí que lo voy a dar. Creo que fue por generar un poco de hype. Escucharon algo y generar hype para un poco de que la gente esté enchufada, sin más. Es en mi, en mi opinión. ¿eh? No digo que sea malo, es mi opinión. Y tampoco voy a esconderme, es mi opinión, y punto. Yo creo que lo de ponerle Ciudad Deportiva al nombre de Frentino Pérez debe ser cuando se retire. Hay Staffer, puede ser, por supuesto. A Santiago Bernabéu le pusieron el nombre del estadio siendo presidente. ¿eh? O sea que tampoco pasaría nada por ponerlo, pero entiendo. Y respeto vuestra opinión y creo que es la misma que la mía, más o menos. Pero me daré igual si lo pusieran ahora, ¿eh? Pero creo que Florentino quiere que sea después, o directamente no quiere. El quinto grande Bernabéu. No, ni siquiera el Quinto Grande Bernabéu. Bernabéu es intocable. No quiero que me hagan ninguna promoción. Yo respeto. Fuera, nada. Quinto grande fuera. <laughs> fuera en ese sentido. Entonces, por eso el estadio de Estefano no se puede cambiar por el Florentino Pérez, ya que Estefano es historia también. Estoy correcto, tampoco. Bueno, incluso Yello el estadio se llama Di Estéfano y la ciudad deportiva en general Florentino Pérez, que es como más importancia todavía, ¿no? Dice Laudrup, está claro, Santiago Bernabéu le dio un salto espectacular al club, Florentino Pérez también, por eso se merece un hueco y que sea recordado. Estoy muy de acuerdo con que se ponga su nombre en la ciudad deportiva, dice Laudrup. Estamos todos de acuerdo casi todos, ¿no? En este sentido. El estadio debe llamarse Santiago Bernabéu y amigo de Arabia Saudí, eso sí, con unos ingresos anuales suficientes. Bueno, yo no. O sea, que haya patrocinador será cosa del club y no me parece mal. Que se llame ya amigo de Arabia Saudí, lógicamente, ni de coña. Dracar War, yo le considero el refundador del Madrid. Si no fuera por Bernabéu, el Madrid hubiera desaparecido, lo sacó de, de la ruina y estuvo a punto de desaparecer totalmente. Sí, sí, sí. 100% contigo, Drakar. 100% de acuerdo contigo. Es así. Dice Mónica, yo creo que si viene Mbappé este año, en cuanto se termine el Bernabéu, se va. A eso lo opina mucha gente. Eso lo opina mucha gente. No te digo que no. Yo espero que al menos hasta 2025, pero veremos a ver qué puede pasar. Hay gente que piensa que va a, a presentarse a la reelección. ¿eh? O sea que Don Florentino, al final, aunque no queramos que ya se vaya. Pero ese momento que no queremos que se vaya, ese momento llegará. Lo malo no es pensar en que se va. Lo habría que pensar quién vendrá. El que venga, que no haga... Hombre, espero que no, yo Espero que no haga un yo a la Claro que no. Pepe yo, saludos cordiales. ¿Cómo está usted? Ya estamos escuchando el micro. Bueno, me habéis jateado aquí. Mamones. Es broma, me dice yo No, si le he dado al botón, es muy raro. Pero claro, me dice... las cosas confidenciales son confidenciales. Lógicamente, eso ya cada uno... Cada uno, ahora te leeré, ¿vale, Ana? Cada uno tiene sus opiniones y, bueno, pues, si no sería un florentino. Pedro Avera, gracias por seguir al quinto grande, bienvenido. Dice Laudrup, estoy seguro de que ya está preparando la transición y propondrá un candidato continuista. Puede ser, pero nunca será él, ¿no? Yo creo. Es que yo leo los labios. Bueno, esto me vais a traer aquí al de los gestitos, a que me interprete. No se ha oído, dice Ana. Si se hubiese ido o ido, hubiese traído salsa. Tú sabes lo que he dicho, pero bueno, tampoco me la refanfinfla un poco, la verdad. Pero yo intento ser respetuoso y algo privado, pues es privado, ¿no? De acuerdo en lo del Santiago Bernabéu respecto a Florentino, creo que va, que conseguirá Mbappé y la Superliga y cuando disfrute junto con el estadio en unos añicos se irá. Vamos, dentro de ocho años por lo menos, dice Isuri. Diez. Bueno, bueno, diez años. Amaya Game, buenos días, ¿cómo estás? Y el nombre de Santiago Bernabéu y que se llame Florentino Pérez. Eh, Amaya, ¿tú crees eso? Lo he explicado antes. Tú acabas de entrar. He dicho que para mí eso es intocable, porque Santiago Bernabéu es la persona más importante de la historia por muchas cosas, desde chaval estuvo en el club jugando, siendo jugador eh, poniendo las porterías en el campo de O'Donnell, limpiando los asientos haciendo todo lo posible para que el Real Madrid creciese en un momento que estuvo a punto de desaparecer, si se cambia el nombre no todo el mundo se culturiza eh, yo sé, yo tengo muchos amigos que no tienen ni idea de muchas historias del Real Madrid a mí me encanta la historia y leo mucho, la gente que le guste leer como a mí Siempre sabrá quién es Santiago Bernabéu. Gracias, Aleluya, por seguir al Quinto Grande. Sabrá quién es Santiago Bernabéu. Pero otra gente no. Entonces, imagínate, pasan 50 años y el nombre de Bernabéu desaparece del estadio. Eso para mí sería terrible. La gente se olvidaría. Y nadie puede olvidar a Santiago Bernabéu. No sé cuánto va a vivir el Real Madrid. Ojalá viva 500.000 años. Y siempre tienen que saber quién fue Santiago Bernabéu. Y por eso, Florentino Pérez. Es que yo creo que él, él estaría de acuerdo conmigo, en que no se puede cambiar el nombre del estadio. Translover, ¿cómo estás? Bienvenido, hola. Dice RMI's Coming, buenos días, hablando de nombres, ¿dónde viene el nombre del Quinto Grande? El nombre del Quinto Grande lo he explicado muchas veces, pero a la gente nueva no me importa explicarlo de nuevo. Somos un podcast que lleva varios años en antena. El Quinto Grande para mí es Cine Incidán, en el logo que hay aquí arriba. El jugador que hay en azul es Cine Incidán dando un pase. ¿Vale? Los cinco grandes de la historia, para mí está Di Stéfano, Pelé, Maradona, Cruyff y el quinto para mí Zidane. Para mí, para otro Ronaldo Nazario para mí Zidane y luego el sexto quién sería Cristiano Ronaldo, Messi, quien quiera ponerlo. Pero para mí es Zidane y por eso este programa se llama El Quinto Grande. El campo donde juega el juvenil de Arbeloa, Campo de Yaron. No merezco tanto Raúl, no merezco tanto, eso seguro. Dice Piorasta, ¿qué tal, Piorasta? ¿Cómo estás? Buenos días, familia. Aquí con mi hijo Guillermo, caminando mientras caminando mientras caminamos o escuchando mientras caminamos. Yo creo que escuchando, ¿no? <laughs> Enseñando madridismo desde pequeño. Saluda a Larón, le haré ilusión, se llama Guillermo. ¡Guillermo! Bienvenido, bienvenido, Guillermo. Tienes que andar, pero tranquilo. ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo. Tienes que ir tranquilo, chino chano, no que hace mucha calor, ¿no? Un abrazo muy grande, Guillermo, claro que sí. Y a ti también, Piorasta. Seguimos aquí con los mensajes. Buenos días, retrasos de la técnica, saludos. Bravo, hoy iniciamos directos nuevos con sintonía nueva, con entradillas y tal. Lo veis desde el principio, si no, ya lo veréis otro día. Hoy me hace ilusión porque estoy ahí perfilando el directo para, para que mole un poco más, para que mole un poco más. Dejo modo escucha, perfecto. Que vaya bien el curro, Translover. Que vaya muy bien. Dice Fer... Me da la nariz que la Superliga no va a venir por la estructura creada con el Barça y la Juve, que tiene muchos enemigos, sino que está empezando en Arabia y tiene que ver con los cuatro equipos saudíes y la Superliga será mundial. Eso o he fumado un petardito, dice por aquí Fer. No fume, no fume que es malo, pero lo de la Liga Mundial lo está hablando mucho la gente, ¿eh? Mucho la gente. Dice Bravo, si eres historia del Real Madrid, no puedes tocar ciertas cosas, entre ellas su nombre, Estado de Santiago Bernabeu a la Madrid. Bravo, ahí está, correcto. Lo que yo te comentaba. Dice Amaya, vale, era importante don Santiago, pero don Florentino se merece su nombre en el estadio. Recuerdo que él modificó él, a lo mejor no quitar el nombre de Santiago Granado, pero sí poder hacer algo que vayan los dos y se recuerde para siempre a los dos, porque siendo, sincero, Tito Flo tiene una edad importante ya. Amaya, Florentino merece ser recordado sin ninguna duda, eso estoy totalmente contigo, y creo que la Ciudad Real Madrid, que se llame Ciudad Florentino Pérez, creo que es importante. Es que se llame el campo Bernabeu-Florentino, lo, lo veo un poco complicado, ¿no? Y para mí ya digo, por historia, creo que si hiciésemos una encuesta, eh, ganaría que fuese Santiago Bernabéu. Para mí es intocable, para mí es totalmente intocable. Respeto a la gente que pueda opinar diferente, porque hay que respetar a todo el mundo, pero eso yo creo que no va a pasar. En cambio, la Ciudad de Real Madrid, por supuesto, tiene que haber algo que lleve su nombre. La obra de Florentino es importantísima. Totalmente de acuerdo. Eso es totalmente de acuerdo. Dice Miguel BCN, buenos días. El nombre del estadio es sagrado, es parte de nuestra historia y no se cambia. Florentino lo sabe y lo entiende que es así. A por la tortuga vamos. Correcto. Entiende que es así porque es así. Ya tiene la ciudad, es innecesario cambiar el nombre del estadio. Eso es, Cirido. Es que está claro que yo creo que será la ciudad. ¿eh? Dice. Guillermo se puso colorado, dice Piorasta, tenemos un marista en potencia de los buenos 13 años, pero no veas cómo anima, ha aprendido viéndome y ha crecido viendo grandes hazañas, le falta vivir algunos malos momentos para saber sufrir. Espero que sea tarde. Pues sí, siempre sufrir, Guillermo, sufrir en el fútbol no es malo porque te hace más fuerte. Yo estuve en el Santiago Bernabéu el día de los penaltis ante el Bayern de Múnich iba al Santiago Bernabéu con la ilusión de que el Madrid llegase a la final un año 2012 en el que éramos el mejor equipo de Europa, quizás hubiésemos ganado ahí la décima, no lo hicimos, sufrimos, nos curtimos en mil batallas con esas tres eliminatorias, nos hicieron más fuertes y después ganamos cinco Copas de Europa. Y también la travesía desde la novena a la, a la décima. Te hace aprender, y ojo a esto que es muy importante, ¿eh? te hace ser mejor madridista y más madridista. Los años en los que el Madrid no ganó mucho, hasta que volvió Florentino en 2009 y se gestó lo que hemos vivido ahora, yo fui más madridista que nunca. En lo malo me vengo arriba y en lo malo defiendo mucho más el Madrid. Yo os digo una cosa, espero que no haya cosas malas. Espero que haya años con éxitos. Lo espero firmemente. Es mi máximo deseo, ¿no? Pero te hace mucho más fuerte, como dice Piorasta, te hace mucho más fuerte y te hace aprender. Y si algún día ese momento llega y estoy en los directos y en los podcasts, que espero que no llegue el momento, pero sí estar aquí con vosotros, eh, veréis cómo os sigo defendiendo al Madrid a tope, criticando lo criticable, pero sin que se me vaya de las manos, con tranquilidad. Y te hace, y te hace aprender mucho. Y yo creo que tras esa eliminatoria me hicieron mucho más fuertes y llegó este momento que hemos vivido ahora. Tuvimos que pasar por eso para llegar al momento de las cinco Champions en los últimos años. Os dejo, José Antonio, usted, bueno, al menos está su visualización. No la dejas ahí, siempre es importante. Dice, Bravo, la ciudad Real Madrid puede llamarse Florentino Pérez, sería interesante, eso es, lo que estábamos hablando antes. Dice Izan, eh, acabo, acabo de llegar. ¿Se sabe algo de Culebrón Mbappé? Mira, tengo un vídeo de François Gallardo, lo voy a poner después. Ahora hablamos de Mbappé, que estoy empezando con lo de Florentino. No te vayas. Ahora en un rato hablamos de Mbappé. No tenemos prisa. Yo hoy no tengo prisa. El directo durará, durará dos horas o, o lo que me lleve. No lo sé. No lo sé, pero estoy tranquilo. Estoy. Tranquilo. A ver, un poco más arriba. Tranquilo. Tranquilo, estoy tranquilo. Así que ahora te cuento, pero esta semana puede ser clave. Gente dice que sí. Ciudad Deportiva su Florentineza. No me digas que el pelotazo te lo pegó a ti, Sergio Ramos. No, estaban en el lateral, Fer. Estaba en el lateral, pero me quedé un hundido eh, cuando fallaron los penaltis. He leído que Florentino está esperando que se haga público Mbappé y quiere, abando y quiere abandonar el PSG. Y creo que su no sucederá. Está esperando a que sí. Está esperando a que haya un guiño o algo. No lo sé. Buenos días, Lolillo. ¿Cómo estamos? ¿Eso de sufrir eh, es aplicable al, al, al Atlético de Madrid? No sé. Yo del Atlético de Madrid no sé mucho, Dracar. Que hagan lo que quieran. No me interesa, ¿no? Mi primer partido del Bernabéu fue contra el Atlético y perdimos 1-3. Luego el Atlético descendió. Bueno, y Suni. Al final no fue tan malo, ¿no? Dice Yeyo, el símbolo del quinto grande es Zidane, dándole un pase a Figo. No sé si es a Figo, Yeyo. No sé si es a Figo. Podría ser a Figo. Alabado sea su florentineza, dice por aquí Borges. Vale, pues seguimos aquí. Voy a poner una que a Florentino visitando a los jugadores. Florentino saluda a la plantilla de la ciudad Real Madrid. El presidente visitó. No, creo que no hay vídeo, ¿no? Por eso. A ver. Creo que no hay vídeo, así que hay vídeo. Vamos a ver. Florentino. Ahí lo tenemos, dándole la mano a Ancelotti. Y le dice. Tranquilo. Tranquilo, Ancelotti. Traerá a Mbappé, estate tranquilo, no sufras. Don Tony Cross, ¿cómo estás? Tranquilo. Dice también tranquilo. ¿Eh? 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 Nacho, ¿eh? ¿Cómo está? ¡Hombre! ¿Eh? Rudiger, ¿Cómo estamos? ¡Brain! ¡Chavalote! ¿Eh? ¡Bienvenido! ¡Hombre, venga! ¡Lunin! Hoy es lunes, saluda a Lunin. Ahí tenemos a. Está fuerte, ¿eh, Fran? ¡Hombre, José Lu! ¿Qué pasa, Nico? ¡Bienvenido! Ahí el hijo de Zidane, ojo, el hijo de Zidane. ¿Cómo está tu padre? Le dice. ¿Eh? Si el chelo no lo hace bien, lo traigo otra vez. Cuidado con esto. ¿eh? Ahí tenemos con Lucas Vázquez. Ahí está Suamení. Suamení. Amigo, mira el abrazo a Suamení. ¿eh? Ese abrazo con Suamení con Lucas Modris. Hombre, Luquita, ¿cómo estamos? Hombre, viene, Que hay gente que dice que te vamos a vender. Por supuesto que no. ¿Cómo te vas a vender? Bellingham. Eh, mira con Bellingham. Mira, ¿eh? míralo. míralo ¿eh? Amigos para siempre. ¿eh? Y ahí Rodrigo. Grande, grande, Florentino con David Álava. Carvajal le dice: No hagas el molinillo, no enciendas el molinillo, Dani, por favor. Hombre, Eder, ¿has dejado a la novia, hijo? Mira, y aquí le llamando un discurso, mira, les dice: Tranquilo. ¿Eh? Presi, fichan va a Le aplauden todos. Presi, fichan va Creo que no dice nada, ¿no? A ver un segundo. No, bueno, se escucha, se escuchan los aplausos. Vamos a dejarlos, escuchar los aplausos, pero creo. Creo que no dice, que no, que no se escucha, ¿no? Lo que dice Florentino. ¿A me mandas por aquí, Purri? Un segundo. Voy a ponerlo ahora, ¿vale? Un segundo, que lo tengo que pasar para el otro lado. Muchas gracias. Ahora, cuando termine este vídeo, justo lo pongo aquí. Es que luego está ahí con los jugadores. Yo voy comentando para la versión podcast. ¿eh? Ya sabéis que este audio también está luego disponible en un canal alternativo que tenemos en iVox. E y me gusta explicarlo para la gente que no puede ver las imágenes, ¿no? Tiene prohibición por YouTube, hombre. Aquí no, no se escucha el discurso. Pero ahí estaba don Florentino Pérez. Queda una semana para que empiece la liga. Hay que estar todos juntos. Y aquí pongo el vídeo que me manda Piorasta, vamos a ver. Eh, tener los mejores jugadores. Bueno, yo creo que el modelo este, que es el modelo de, de Santiago Bernabéu, es decir, eh, tener los mejores jugadores, eso produce un efecto deportivo y económico importante. Y mire, yo le voy, a dar, le voy a decir un detalle. Mire, cuando fichamos a Zidane, que era una cantidad muy grande de dinero también, que fueron set, cerca de 75 millones. 72, ¿no? me acuerdo. Entonces, esto... Nosotros cambiamos, TECA en el pecho nos pagaba 400 millones por Siemens que nos pagaba 4.000. ¿Eh? ¿Y eso fue por Zidane? Eso fue por el cuando fichamos a Zidane. Jugadores, Todos estos jugadores, por ejemplo, el, el caso que usted ha dicho, ¿no? desde, que van desde Figo, Cidán, becan eh, pero todos estos jugadores salen rentables todos, ya incluso antes de alinearlos. Todos, todos estos jugadores han hecho, han hecho dice... que de, de ingresar 100 millones ingresemos más de 500. Que es una cifra, y por noveno, noveno año consecutivo, nosotros eh, hemos sido el, el club que más ha ingresado de cualquier deporte, da igual que sea del, del fútbol americano, que del béisbol, de lo que sea. Es el club durante nueve años seguidos el que más ha ingresado. Ha sido por esto. Es que esto está claro, ¿eh? y voy a decir algo más. Voy a decir algo más. Ahora pongo este vídeo que también fue por los rumores de lo de Florentino, a ver la opinión de Guijarro, que me parece siempre interesante. Vamos a escuchar. Hablaremos de Mbappé, 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 Mbappé también, ¿eh? También vamos a hablar de Mbappé, pero ya sabéis que hay gente muy cansada de Mbappé. Entonces voy haciendo el directo con bastantes temas. No vamos a estar solo centrados en Mbappé. ¿eh? Por cierto, en el canal de Discord, no sé si alguien ha mandado un mensaje, que yo diría que no, pero ya sabéis que podéis mandar. Si no os animáis, yo haré promoción luego de la sección del espectador. Para que vosotros penséis en animaros en ese sentido. ¿eh? Lo, lo Lillo me dijo: eh, una sección para que participemos. Ya está en vuestra mano. Yo no me estreso ni nada. ¿eh? Ni os voy a pedir, os lo iré diciendo, pero podéis hacer, no voy a presionar a que lo hagáis. ¿eh? Sobre esta reflexión, ahora sigo con esto. So, sobre esta reflexión, para mí es importante, la dije también en el podcast. Eh, así hago promoción del podcast cada cinco minutos. Estamos con el tema de Mbappé, eh, que si viene, que si no viene, que si hay gente en contra, gente a favor, gente que le llama de una manera despectiva por lo que pasó el año pasado, otra gente que ya le ha perdonado un poco más, hay un poco de todo, ¿vale? Pero la prensa no habla mucho sobre eso. Y hay gente que le extraña, ¿cómo que solo los insiders hablan de Mbappé? Y no hablan de Mbappé nadie de la prensa. ¿El Madrid les ha cortado el grifo? Puede ser. Pero ¿por qué no dicen casi nada? Puede ser que la semana, digo la semana pasada, el año pasado, frustrasen el fichaje. Y este año que está todo bastante atado, o lo parece, han dicho estaros ahí tranquilitos, no vayáis a fastidiarlo. Y en el momento que Mbappé venga en mejor para todos. Es que es mejor para todos. Dejando a un lado las manías, que Mbappé pueda hacerlo mejor o peor, el vestuario no, Vinicius, Rodrigo, todos quieren que venga. Dejando a un lado de eso, hasta que pasó lo del año pasado, todo el mundo quería a Mbappé. Todo el mundo lo quería, esa es la realidad. Mbappé genera un hype tremendo. Un hype tremendo en la prensa, en la Liga Española, en el Real Madrid. Lógicamente los rivales no quieren que venga, porque es muy bueno. Aparte de ser muy bueno y que la puede liar, recordad en la eliminatoria contra nosotros, les eliminamos, pero Mbappé nos destrozó. Solo que nosotros supimos revertir la situación, pero Mbappé nos destrozó. Y nos destrozó en un segundo. Y porque anularon algún gol, que menos mal, estaba, estaba adelantado en lo que hay, ¿no? Pero es muy bueno, eso nadie lo va a descubrir ahora. Si funciona en el equipo, que yo creo que puede funcionar con Vinicius, Rodrigo y tal, puede ser la leche las variantes que tienes. Tener a Vinicius, que regateando, para mí es mejor. O sea, el estilo de Vinicius es más estético, tiene más arte, por llamarlo de alguna manera, a la hora de, de sortear rivales. Como Marcelo, ¿no? Tiene una calidad, un arte a la hora de, de hacer esas jugadas espectacular. Mbappé se, se va de ello de otra manera, por más velocidad. Y es más determinante en el área. Pero son muy buenos los dos. Claro, eso va a generar hype en la prensa, en el Quinto Grande también. Yo prefiero que venga porque es muy bueno y le va a venir bien al Madrid, pero reconozco que si Mbappé es oficial mañana, el podcast del jueves del Quinto Grande lo peta seguro. Seguro que lo peta y el directo seguro que también, aunque el directo habría un montón de directos a la vez en la presentación y bueno, al igual no lo peta tanto porque tanta gente... José Molisa, gracias por seguir al Quinto Grande, ¿no? Pero va a ser beneficioso para todo el mundo. Y entonces a lo mejor la prensa dice, me voy a callar porque es beneficioso para mí también. Voy a vender más. Están en crisis los medios. Y que un jugador como Mbappé... Tontos no son y saben que les viene bien. Entonces, o no tienen información ninguna o les viene bien. Y como dice en este vídeo Florentino, traer a los mejores, crea un hype tremendo para todos, para la Liga Española, para el Real Madrid, para quien se dedica a hablar del Real Madrid en general, desde la prensa hasta nosotros, los que hacemos podcast o directos. Yo os digo, la liga empieza con un Mbappé, y esto, esto es mucho, es mucho mejor. Las cosas, es que es así. Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. A mí me interesa que venga Mbappé. A mí me interesa muchísimo. Por muchas cosas. Como madrista y por muchas cosas más. Os voy a leer y pondré el vídeo de Guijarro, ¿vale? Que tenemos muchos temas. Y los mensajes largos los voy a intentar leer también, pero es más complicado. Es más complicado, ¿eh? Dice Bravo. Más que un presidente, parece un padrazo. Este hombre es un crack, orgulloso de tener una persona de este nivel dirigiendo el mejor club del mundo, el Real Madrid. Los Ángeles Blancos. Dice por aquí... ¿Ya están inscritos los jugadores? Dice Amaya. Yo creo que sí, que el Madrid no tiene ningún problema con los jugadores. Yo creo que sí. Dice Translover. Yo tengo una cosa, aaron Como nos traigan a Mbappé o oh, un 9 top que, nos, top que nos dé 30 o 40 goles por temporada y un lateral top, no viene un partido... Sin gol y siendo un coladero atrás para Ancelotti. Mira, Translover, estás muy cabreado, yo respeto tu cabreo, pero sinceramente, no me creo que no vayas a ver ni un partido. No me lo creo. No me creo que un madridista como tú, todos vamos a ver al Madrid. Te puedes cabrear, puedes criticar, puedes creer una cosa u otra, pero ningún madridista deja de ver al Madrid nunca, yo creo. No lo veo. Yo no creo que vayas a hacer eso. Te puedes cabrear tal, yo no creo que vayas a dejar de ver al Madrid. Todos los que decís eso, de verdad que no creo que vayáis a dejar de hacerlo. Pero bueno, el Madrid hay que ser del Madrid, lo bueno es lo malo, eh, nos guste más, nos guste menos la situación del equipo. Hay un entrenador que te guste más o te guste menos. A mí cuando me han a a Lopetegui me pegó, dije, ¿cómo Lopetegui? No me calla bien el hombre, con todo el cariño a Lopetegui, que sé que siempre ve los directos. Pero de verdad, o sea, me dio un bajonazo, le apoyé hasta que lo hizo muy mal y dejé de apoyarle. ¿Sabes? Sin más. Mbappé no ingresa, Mbappé no ingresa 500. Dice Izal, Mbappé no ingresa 500, ingresa 900. Un segundo, que se me ha mojado el ratón. Lo voy a limpiar con cuidado. A ver. Vale, bien. Dice Mónica, Gonzalo Ramos está en París para firmar su contrato con el país Germain en cesión con compra obligatoria por el fair play financiero. Vamos a ver cómo avanza esta semana. Florentino les cortó las alas, dice Yello Seguimos y lo de Emberesa sabe algo, porque ayer. Sí, bueno, falta. Se, se ve que legalmente falta algunos flecos y hasta que no se cierre. Eh, no puede. Tiene que seguir entrenando. Dice Translover. Arón, que Vinicius y Mbappé se hinchan a meter goles. Sería también necesario un nuevo referencia que abra espacios para llegar. O sea, tú. Un momento, Translover, que no te estoy comprendiendo. ¿Quieres a Mbappé un lateral derecho y un 9 si no no ves al Madrid? Te pregunto, ¿eh? Porque yo no creo que venga Mbappé y venga un 9, ¿eh? O sea, va a venir Mbappé y punto, si viene. Ya más no lo sé. Dice Lolillo, bueno, menos la citoscopia, al final lo previsible, hiperplasia benigna de próstata. Esto es buena noticia entonces, ¿no? Si es benigno, entiendo que la palabra benigno es positivo, ¿no, Lolillo? Un abrazo grande y una vez esta prueba, entiendo... Que van a encontrar la solución para que mejore, ¿verdad? Espero que sí. Un abrazo muy grande. Seguro de Mr. X a Mbappé hasta le espían y hecho informes de su familia para que renovase ojo. Ahora bueno, es que Mr. X, a saber quién es. Lo cogemos con papel de fumar, pero ahí está la información. Es verdad que puede pasar de todo porque vaya tela, ¿no? Es un jugador total. Mbappé es la diferencia con Vinicius. Que menos rematar de cabeza lo hace de todo, de 10. Vinicius es diferente, pero Mbappé está dos escalones arriba de Vini. Para mí no está dos escalones arriba de Vini, ni siquiera sé si está arriba. ¿Es más determinante? Sí. Para mí es más determinante, pero Vini lo ha demostrado ya en el Madrid y Mbappé, oye, que lo ha demostrado en todas partes, no tengo dudas de él, ¿eh? pero me lo tiene que demostrar en el Madrid. Sinceramente lo digo. Y eso no, no lo digo con segundas, ¿eh? Pero me lo tiene que mostrar en el Madrid. Y dice Yello y cuando sea oficial lo de Mbappé, no veo al quinto grande y me voy al chiringuito a ver cómo viene su coche. Es broma. Aquí estaré el primero. Si no, estoy trabajando. Un segundo, que me he equivocado en la canción. Vale, aquí era. ¿De verdad? ¿Te parece? Eh, poco. Ver el coche de Mbappé llegar, ¿no? El coche de Mbappé Vas llegar? a ver el coche de, 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 Mbappé, de Mbappé llegar. Esto me deja triste. Pero sé que lo decías en broma. Me tienen que operar, así que paciencia. Bueno, mucha paciencia. Entiendo que si no es urgente la operación, dentro de que lógicamente quieres estar mejor, no es gravísimo. Y cuando te operen, pues estará, ojalá te operen lo antes posible para estar bien, pero sí que es cierto que en la sanidad si no es muy grave, las listas de espera son demasiado largas, ¿no? Dice el Olillo agradecer el cariño recibido. Y a ti por haberme comprendido, te comprendo perfectamente. Al final, cuando alguien está en una mala situación, pues le gusta que la gente le anime y que estén contigo. Yo lo veo normal, así que mucho ánimo, por supuesto. Perdón por el anterior mensaje. ¿Cuál ha sido el anterior mensaje, Panda con gafas? No lo he visto. ¿Qué es lo que ha pasado? O me lo he saltado o no me ha aparecido aquí en pantalla. ¿eh? ¿Qué le pasaba al anterior mensaje? No, no ha llegado, ¿eh? Al menos aquí a mí no me ha salido un anterior mensaje tuyo. Cuando se acabe esto de Mbappé, el aburrimiento va a ser de escándalo. Hombre, no. Relac, -re re Galco, como te pro se pronuncie, eh, No, hombre, no. Empieza el fútbol, que es lo que importa, ¿no? También. Yo he venido aquí a hablar de fútbol. ¿no? El mercado de fichaje me entretiene, pero yo hablaré de, como siempre, de toda la vida, de los partidos. Eh, Rullo, gracias por seguir a El Quinto Grande. Hablaré de fútbol, que al fin y al cabo, eso es lo más importante. Así que. Borges en las buenas estamos todos, pero en las malas muy pocos. Yo en las malas estaré, por supuesto. lo de ha dejado el directo para ir al chiringuito. Seguro que sí. Seguro que se va al chiringuito. Seguro que se va al chiringuito. Bueno, ya sabes que quien se va ahora de repente se va al chiringuito. No y no hagáis promoción del chiringuito, que macho. O sea, yo no me quiero meter con nadie. ¿eh? No me quiero meter con nadie. El chiringuito cuánto lleva? Ah, no lleva 40 minutos ya. O sea, y está el fité este. O sea que, en fin. Lo repito, el maní necesita un 9 en condiciones. Llámalo Mbappé o llámalo Kane, pero es necesario. Totalmente de acuerdo contigo, banda con gafas. Pero entiendo que tú no crees que va a venir Mbappé y yo otro 9, ¿no? Lateral derecho se necesita desde hace tiempo. Correcto, pero yo creo que por desgracia aquí no va, no va a ser posible. O sea, no va a venir, ¿eh? No lo veo sin Mbappé ni lateral derecho. El nueve de referencia sería necesario. No ver. Pues yo, Translover, no sé qué quieres que te diga. Para mí, es que yo no te quiero dar lecciones de madridismo, ¿sabes? Sinceramente, no quiero hacer eso. Pero un madridista tiene que seguir al Madrid, pase lo que pase, aunque no esté de acuerdo con algunas decisiones. Esa es mi opinión. Se, se, seguir al Madrid no es lo que yo quiera. Si el Madrid ahora vende a Vinicius, Rodrigo, Bellingham y jugamos con el Castilla y quedamos décimos, tenemos que seguir apoyando al Madrid. Si el Madrid baja a segunda, hay que seguir apoyando al Madrid. O si bajase al segunda, ya no seríamos del Madrid. No va a bajar a segunda, pero imagínate. Al Madrid le va fatal un año que ha pasado a lo largo de la historia y baja a segunda. Y se va todo el equipo. Y Tenemos un equipo con los jugadores del Castilla. ¿Dejamos de ser del Madrid? ¿Solo somos del Madrid cuando tenemos a los jugadores que queremos? Yo creo que no somos del Madrid porque son todo cracks. No sé, yo comprendo al madridismo de otra manera, no me quiero dar lecciones a nadie, por supuesto, no, no, no me interesa ni quiero. Y e incluso creo que no vas a dejar de ver al Madrid, yo es que no creo que vayas a dejar de ver al Madrid aunque ahora lo digas. Creo que ahora lo, lo dices un poco como cabreado, ¿no? De, oye, si no traen a estos jugadores, yo eh, es que me cabrearía, tal, no vería al Madrid. Lo, lo dices como con el pronto, ¿no? Pero no pienso que vaya a ser así, pero bueno. Ya veremos. Ojalá venga Mbappé igualmente. Claro, yo es que quiero que venga y creo que va a venir. El año que viene seguro que se refuerzan los laterales o eso pensando en Mbappé. Puede ser suen Y tras Mbappé un lateral derecho, yo creo que no. Carva no tiene ni para ser titular ya. Solo a final de temporada es cuando se entona un poquito más, ¿no? Esa es la verdad. Después de que ayer Kane metiese cuatro goles, ha subido 15 millones, dice por aquí Fer. No más... lo de Messi. Sí, sí que te lo he dicho, ¿no? Que si sí esta falta de flecos con Arabia y no hicieron entrenar, sin en embargo, de Mbelezi. Sí. Ah, pues no sé entonces, Amaya. Yo es que creo que era que tienes que seguir entrenando hasta que no es totalmente oficial. ¿eh? O algo por el estilo. Ánimo, lo, lo, los leyos dicen por aquí: el verano sin fútbol se hace larguísimo, ya vuelve. Real Madrid is coming y fútbol is coming también. Yo pensando que el lateral derecho puede estar en casa y ser uruguayo, al menos habría que probarlo. ¿Te refieres a Valverde? Cubendi del Olympique de Lyon, una buena opción para lateral derecho. Yo no lo conozco, pero si tú lo dices, te creo. Dice Traslover: un madridista tiene que ser crítico, no decir si guana a lo que la directiva, si vemos que se equivoque. Le ha tocado. A ver, Traslover, estoy de acuerdo de nuevo contigo. Un madridista tiene que ser crítico, pero un madridista deja de ver al Madrid cuando no pasan las cosas que quiere. Yo eso no lo veo así, ¿eh? de verdad. Y no se trata de decirte lo que tienes que hacer o no, haz lo que quieras. Si crees que no tienes que ver el Madrid, no lo veas. Pero un madridista tiene que ser crítico, pero no abandonar al Madrid. Oye, si no haces lo que quiero, yo ya no veo al Madrid. Yo eso no lo entiendo, te lo digo de corazón. Pero no te doy lecciones, haz lo que quieras. Si no lo quieres ver, no lo veas. Yo voy a seguir mi vida y voy a seguir viendo al Madrid. O sea, al final, eso ya es decisión tuya. Hay que respetar a la gente que haga lo que crea oportuno. Eso está claro. Sí, Turum. Hola, lo de los laterales será la temporada que viene este año en Mbappé y creo que ya está. También tengo una cosa tras Lover: si viene Mbappé, creo que el verano de fichaje del Madrid ha sido bastante bueno como para enfadarnos por un lateral derecho, aunque lo necesitamos. Pero es mi humilde opinión. Creo que el Madrid ha tenido peores jugadores en la plantilla y ahí hemos estado. Esto comenta Ana, estoy de acuerdo. Miguelón, siempre apoyando al Madrid, pero también hay que exigir un poquito al PRESI, que el mejor club del mundo tiene que tener a los mejores. Por eso hay que reforzar al equipo a menos lateral y el 9 en 2024, Hakimi y Davids. Claro, Miguelón, yo estoy de acuerdo con tu mensaje, pero si al final viene, al final viene Mbappé, es un mercado de fichaje es bastante fuerte. ¿eh? Creo yo. Todos queremos diferentes cosas. Si dejásemos de hacer. Perdón, si dejásemos de ver al Madrid. ¿Por qué no se hacen ya? Pero bueno, suen, que cada uno haga lo que quiera, eso yo qué sé. O sea, yo no. Pero dejar de ver al Madrid para ver al Barça sí sería algo raro. Me no creo eso, para ver al Barça no, ¿no? Eso no, eso no lo ha dicho nadie. Izan, no creo que Mbappé públicamente diga que se tiene, que se quiere ir. Ojalá me equivoque, pero este culebrón está ya acabando hace meses y Mbappé, pese a que Real Madrid hace tiempo que tienen un acuerdo. Pero por una cosa o por otra, están agotando plazos, dice Izan, y yo creo que puedes tener razón. Demón, el Madrid no dejaría tirado a Mbappé, dice por aquí Juan. Sí, lo, lo vi por ahí el otro día. Yo de verdad, Hakimi no sé, no sé qué le veis. Hakimi sería criticado bastante, ¿eh? por no defender, yo creo. Pero bueno. Chema comenta, yo echo de menos al Real Madrid tener dos laterales de nivel en ambas bandas. Marcelo y en izquierda y derecha, Carvajal y Arbeloa. Y luego Danilo. Pues sí, eso es verdad. Estamos de transiciones laterales, eso no hay duda. Dice Panda con gafas, como dice, si Mbappé, si bien Mbappé el verano habrá sido muy buen mercado de fichaje, no sería excelente por la falta de lateral, pero vamos, que hemos pasado de un verano tranquilo, que decían algunos en mayo, a esto. Para mí sería excelente el mercado, aunque no vengo un lateral. Sería excelente porque es que fichar a Bellingham y a Mbappé es muy complicado. Es, es verdad que estoy contigo, que sería, voy a decir, muy bueno, muy. Es que a ver, a ver si me explico bien, por la repercusión de, de dos fichajes como Bellingham y Mbappé, es que es como muy top. Pero sí que es cierto que como completar la plantilla a la perfección, pues sí que estoy de acuerdo contigo. Que faltaré un lateral derecho. Este culebrón es como una novela turca con principio, con principio pero sin final. Capítulo de dos horas y media, ¿eh? Amaya. En mi opinión, yo creo que con Mbappé este año y los dos laterales, el siguiente, un central, tenemos equipo para año, dice Situ. Sí, estoy de acuerdo. ¿Crees que viene Mbappé? Me pregunta Dani. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya lo voy a poner algunos vídeos. ¿eh? El problema con el lateral, es, yo estoy seguro al 90%, dice Dani. Yo más o menos por ahí. ¿Se viene Kane? Dice Chemita Vázquez. No creo yo, ¿eh? ¿Tú crees que se viene Kane? Dice Yello Hakimi. Salió del Real Madrid porque quiso. Que sigue, porque jugaba poco y él quiso jugar mal tampoco es Cafú, yo, bueno ahí estamos sí, pero esto Juan sé que hay muchos detractores de Ancelotti lo sé yo fui el primero que prefería un cambio de entrenador en esta nueva época, un Xavi Alonso yo quería a Xavi Alonso, pero una vez estamos aquí no vamos a decir cada día que se vaya Ancelotti o sea, queda aceptarlo, es lo que hay queda o no aceptarlo, yo que sé cada uno haga lo que quiera, pero es lo que hay Vendrá para 2028, dice Amaya. Si traes a, en un mercado a Bellingham y Mbappé, ya no es sobresaliente. Y si no, no entiendo lo que estáis pidiendo. Es que pedir es gratis también, Efer. ¿eh, <laughs> a ver, me explico. El mercado es excelente con el lateral. Estoy de acuerdo contigo, panda. Es que faltaba como una palabra. No es que traer a Bellingham y a Mbappé sería como la hostia, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Aquí la has dejado ya clavado, yo creo. El doctor 84, yo flipo aquí hablando de los laterales, decirme uno que no pase de 40 kilos y que no sea un cancero y el del Chelsea que le hizo el lío a Vinicius. Estoy de acuerdo contigo, doctor. Intentaré. Y se intentó llevar a Rodri y Vini. Este no lo puedo poner a Maya. Se viene Kane, que nadie lo está diciendo. ¿Tú crees que viene Kane, Chemita, de verdad? No sé yo, estuvo ayer Florentino con Levy en Miami. Bueno, pues información de Chemita, exclusiva. Exclusiva Chemita, ahí lo tenemos. No sé, yo creo que viene Mbappé, pero bueno. Todos los que salen del Madrid se arrepienten. Por algo será. Por algo es el mejor club del mundo. Dice Izan normal. Es que la verdad. Siempre me han comentado los entendidos de fútbol que es importante tener dos jugadores en posición. Sí, pero a veces es complicado. Ancelotti se irá a final de esta temporada dice eso es. Viendo que parece que los laterales son más importantes que el resto, creo que era más sencillo y más barato traer laterales. Hombre, eso sí, 33 Fer. El dinero del club no es limitado, no es ilimitado. Nos hemos reforzado, aunque falta un 9 el año que viene. Se acometerán más fichajes, dice Ana. Yo, saliera Ancelotti, sería Club, dice Yello. El problema es si fichamos más jugadores. Es que hay que. Hay que. Tienen que irse algunos. Ya, esto dice Isun y 10. Bueno, sigo, sigo, ¿eh? Sigo. Vemos este vídeo. Era de lo de Florentino, ¿vale? Era de lo de Florentino que he hablado antes. Y luego también. Espera a que nos salga anuncio. Solo es Ok. Y luego entramos también con diferentes cosas del tema Mbappé, ¿vale? Sobre el rumor este de Florentino, ya el club ha dicho que no, lo hemos hablado al principio. En la información del Madrid, comentar que ha salido en las últimas horas una noticia, la verdad es que no he prestado atención quién lo ha dicho, porque es que no, no tengo ganas de, de, de saber ni quién dice ese tipo de noticias. Es como si hubiera sido del Barça. Hay, hay noticias que a ver, que no quieres ni enterarte de quién lo dice, porque es que, es que realmente es... El, el periodismo en este país ha bajado. No se lo pueden ustedes ni imaginar de nivel. Yo he tenido la gran fortuna de trabajar con los mejores. Y sigo trabajando con uno de los mejores que es Pedro Pablo Parrado. Es otra forma de hacer periodismo. Periodismo de etiqueta. Que a muchos sientan mal ese periodismo. No sé qué trabaja con Pedro no Pablo. Se dice lo que quieren escuchar la verdad. determinadas personas. Decimos lo que creemos que es lo correcto. Y esto es lo que se decía antes con García, por ejemplo. Solo lo hemos vivido, lo hemos mamado de los grandes. Vicente Crespo para descansar. Evidentemente. Y ahora se ha perdido. Se ha perdido esa categoría y ese nivel. Quedan buenos periodistas, por supuesto que sí. En Madrid y en Barcelona. Pero ha salido una serie de bueno, gente también en, alrededor. También en otros sitios, que entiendo. Que, ¿no? periodistas que lo saben todo. Y están metiendo la gamba todos los días. Quedan retratados todos los días. Hacen el ridículo todos los días. Y como no saben, porque no tienen más posibilidad. Una cosa, como experto en sonido, tengo que decirle que tiene un sonido de pi por debajo que habría que solucionar, ¿vale? <laughs> que, que, soy, que soy un poco tiquimiqui, lo sé, perdonadme, pero hay, hay un pi que si lo estáis escuchando es cosa suya, tiene que solucionar. Ayer yo me sonaba un pi antes de empezar el programa y lo solucioné. A veces pasa, ¿no? Es la masa, hay que corregir ahí un poco. De hacer las cosas mejores Hacen vídeos en redes sociales metiéndose con compañeros, poniéndoles canciones. Cosas que dices, joder, ahora entiendo quién está detrás de esta historia, o de la otra, o la de más allá. Gente que no tiene nivel y que como persona deja mucho que desear. Malitos, ¿eh? Este es el periodismo que hay hoy en día. Pues en las últimas horas alguien ha dicho por ahí que Florentino Pérez se, se marchaba del Madrid ustedes fíjense la gilipollez se marcha del Madrid en plena reconstrucción del Bernabéu intentando traer a Mbappé firmar a Davis, hacer un equipo en dos años espectacular esta temporada y la próxima con todos los retos que tienen económicos por delante los primeros años sacándole la explotación económica al sentido de Bernabéu que va a poder si quiere trabajar los 365 días del año por sus modernidades, el campo retráctil, el hipogeo, su cierre hermético por la parte de arriba, también retráctil. Sinceramente, oír que es que Florentino se quiere marchar o se va del Madrid, pero ¿quién puede decir eso? No quiero ni saberlo, de verdad, es que no quiero ni saberlo. Yo soy del Barça, pero como profesional oigo estas gilipolleces y digo, ¿esto qué es? Menuda gilipollez, Tranquilo. que Florentino se marcha, medio de, de todo el sarao, dejando el campo todavía sin terminar, la economía no la va a poder disfrutar con los buenos años de la explotación, el equipo sin poner al 100% eh, los jugadores que quiere Florentino y el equipo deportivo, el Real Madrid, y encima sin saber quién es el nuevo entrenador, porque Ancelotti no sabemos si va a continuar. O no, o no va, o va continuar, a continuar, ¿no? Se supone que no. Porque si no le salen bien las cosas, me imagino que vendrá otro entrenador. Y se va ahora. Florentino se va ahora. ¿Quién es el, 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 el gran profesional, el, el, el espectacular profesional, con esa mente tan lúcida que ha dicho semejante barbaridad? Hombre, el... ¿Aquí ya vale todo? El que lo dijo no se refería a mañana, ¿no? El que lo dijo yo creo que se refería a finales de este tiempo, a finales de 2024, ¿no? Pero vamos, creo que dice, estoy de acuerdo. O sea, se inventan unas historias a veces para crear repercusión, ¿no? Aquí ya vale todo. En fin, es una, es una vergüenza. Para todos los que hemos mamado y hemos vivido el gran periodismo deportivo, a los grandes profesionales, como he tenido la suerte, Vicente Crespo Padescanse, José María García, aún en vida y por muchos años. Pero Pablo sí. Parrado, que es mi segunda vez. Por muchos años en vida, por supuesto, a las personas hay que desearles lo mejor, pero eso de un gran profesional fue un tío muy mítico, pero también fue un personaje. ¿eh? Cuidado. Estoy con él y estoy disfrutando por la noche periodismo de etiqueta y no de bufandeo y de bien queda como hacen en algunos sitios. O otros sitios, mejor dicho. Qué pena, qué pena de lo que estamos viendo Con respecto al tema de Mbappé, se sigue todo negociando y se sigue todo estrechando de un momento a otro será jugador porque allí no le quieren ya será jugador o sea, decir ya no quiere saber nada <laughs> volverá a jugar en algo a no ser que un día se levante por la mañana y le cambie el paso y diga lo voy a dejar aquí un año para que se fastidie a ver que voy a leer a H Hazme caso quinto esto es inminente no como lo de engañé le llama por aquí que llevamos con no lo sé yo creo que va a ser Mbappé. tu información es tuya pintis gracias por seguir a quinto grande yo no creo que vaya a venir Kane, ¿eh? no lo sé. Sería flipante que finalmente fuese Kane en vez de Mbappé después de la, de la, del tiempo que llevamos con el tema, la verdad, pero bueno. Y Yo no te hago caso ni te dejo de hacer caso. Yo te leo tu información, es bienvenida, sin más. No sé quién eres, no te puedo ni creer ni dejar de creer. Simplemente ahí lo has dejado, pues que la gente piense lo que quiera y se cree su propia opinión. Tras un año su sueño, que también. Es posible y no lo vamos a descartar, porque con esta gente ya sabemos cómo ha trabajado con el Barcelona o cómo nos ha tratado, mejor dicho, al Barcelona en los últimos tiempos. Yo creo que en unos días, ahora se debe estar solucionado el, el tema. Pero con Florentino Pérez al mando de las operaciones, evidentemente. ¿Es así? No se va. No sé quién ha podido decir semejante gilipollez. Hay gente para todo, ya lo sé. Si sí, ya lo sé, si sí, no crean que es que me acabo de caer del árbol, pero es que es así, es que hay gente para todo. Dices, ¿esto qué es? Oiga, oh yeah. no Pérez se marcha. Pues con todo el cariño, Chemita, dices, ¿es un invento todo? No es un invento todo, Mbappé está apartado claramente. O sea, es, la historia, no han inventado nada, Mbappé no está entrenando con el Paris Saint-Germain, o sea, realmente no es ningún invento, eso es una realidad, no fue a la gira de Japón. Eso se está viendo, ahí hay cosas. Y no es para que lo fiche el Borussia de Dortmund, ¿no? Eh, me dice, fui DC de un club de Liga de Segunda División. ¿Y qué? ¿Ahora el DC de un club de Liga de Segunda División sabe la información del Madrid? No, me, con todo el cariño te lo digo, ¿eh? Como si quieres ser el primo de Haas, ¿no? Pero ahí queda el tema, ¿eh? Este apartado todo significa que va a salir bueno. No, si no pasa nada. ¿Tú crees que es Kane? Dentro de unos días lo vemos. Dentro de unos días te vienes y a mí me parece bien hecho unos días de vacaciones. A lo mejor lo han malinterpretado algunos. Pero de verdad, de verdad, por favor, por favor, dejemos ya de tonterías y hagamos que el periodismo, sobre todo la información deportiva, sea de, de categoría, que tenga credibilidad, que tenga un pozo, que tenga una, un, un saber hacer. Y, y, y hagamos las cosas bien. Y no nos dejemos guiar por, por, por todos estos satélites y gentes que han salido ahora, que no sabemos ni dónde han salido, que se meten ahí, que dicen que saben más que nadie. Y resulta que si los oyes, dan pena, coño. Eso es contra los insiders. ¿eh? Acá ha pegado un palo a los insiders. También quiero decir una cosa a los periodistas. Igual que están los insiders que dan informaciones y ellos se enfadan, los periodistas tienen que respetar un poco a la gente que estamos aquí hablando de fútbol, porque para hablar de, para hablar de fútbol, para saber de fútbol y para comunicar, no hace falta ser periodista. Pues hay periodistas que son periodistas y no tienen ni voz, ni talento, ni tienen nada. O sea, estudian una carrera, perfecto, mi enhorabuena, pero luego no transmiten nada. Y no lo digo por guijarro, que a mí guijarro me cae bastante bien, ¿eh? Pero hay periodistas que no tienen ni voz, ni tienen nada, ni, ni son divertidos. Ni... Ser periodista no te hace ser nada mejor que los demás. Y hablar de fútbol podemos hablar todos, porque no hay una carrera de sé de fútbol o sé de historia del fútbol, o sé, no. Ser periodista es para informar. Entiendo, ojo, cuidado, que él se mete con los informadores. Bueno, yo no informo de nada, yo no tengo información. Se mete con los insiders, con los que parece tener mejores noticias que ellos. Pero yo sé que en este mundillo a veces con desde Ibai hasta los demás, y lo dije el otro día. El problema del periodismo, por ponerse un ejemplo, yo soy un streamer humilde que voy subiendo poco a poco. Hoy sois 84 personas, el otro día llega a 200, tengo una media de 50 personas como mucho, pero voy subiendo poco a poco. Cuando hay menos competencia me es más fácil, pero creo que a la gente le va gustando mi directo y os vais sumando. Esa es la realidad. No sé dónde llegaré, ¿eh? pero eh, el grupo que son periodistas aquí en, en Twitch se van apoyando entre ellos. Que ellos apoyen a otra persona, oye, que lo entiendo, ¿eh? Pero que apoyen a otra persona, eso va a ser casi imposible. Se apoyan entre ellos. No vaya a ser que le quitemos cuota a otra gente. Y ojo, que me parece bien que no me meto con ellos, incluso algunos me caen bien y los escucho a veces. Pero no, no les interesa. No les interesa porque hay gente que no es periodista, que son igual o mejores que ellos, o entretienen más a la gente que ellos. Porque no hace falta ser periodista para entretener a la gente, no hace falta ser periodista para hablar de fútbol. Esta es la realidad. Por cierto, eh, os digo otra cosa, eh, hoy sabéis que estamos un poco estrenando varias cosas nuevas. Eh, quien sigue los directos del Quinto Grande sabe perfectamente que en la segunda hora a veces viene Daniel Calle o viene Alexis, que por cierto son periodistas. Y Carlos, que también es periodista. O sea, yo traigo aquí a la tertulia gente que son periodistas, pero no porque sean periodistas, porque puede venir José Antonio y puede venir más personas. Con lo cual, os quiero poner, aunque hoy no hay tertulia, eh, aunque esto será más adelante. Estáis viendo que yo estoy poniendo intros cuando haya la tertulia vengo un compañero a hablar conmigo saldrá esta intro que voy a poner a continuación. ¡Vamos con ella! ¡El hey, Y aquí iniciaríamos la tertulia. Con quien me acompaña, ya sabéis que durante la temporada van viniendo y volverán. Y vendrán aquí a hablar conmigo de diferentes temas. ¿Te ha gustado eso, eh? No, 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 no me ha arriesgado. Te ha gustado, eh. Te ha gustado porque me ha arriesgado no, no, porque si no viene siempre estamos hablando de Mbappé, no pasa nada si lo he hecho queriendo lo he hecho queriendo, digo yo lo pongo, igual que la introducción si habéis visto la de antes de las noticias que la voy a poner otra vez, voy a, para que la gente se fije, la voy a poner otra vez, vale fijaos en que me han dejado poner diferentes cosas fijaos en, en los detalles, ¿no? y también sale lo de Mbappé, al principio fin, boom, al lío, fíjate, fíjate, ¿eh? fíjate, cuidado Ahí lo tienes, ¿eh? culé del año. He querido poner un poco de broma también. Ya sé que el quinto grande se caracteriza también por un poco de humor. Eso creo que siempre es importante. Y bueno, tengo más cosas, pero voy a poner la sintonía principal otra vez. El primer día no lo voy a hacer cada día sin parar. Ya la gente que se vaya sumando al quinto grande ya la verá. Pero como al inicio del directo hay menos gente, pues quiero ponerla otra vez. Aquí, eh. venga, va. Dorada. Ojo que el que ha hecho la sintonía acaba de escribir. Acaba de escribir en estos momentos. ¿eh? Tremenda. El que pone tremenda ha hecho la sintonía. Cuidado. Antoine, usted ha hecho esta sintonía. Hace tiempo yo, yo hice la, la antigua, la antigua de la que ha salido antes con lo, de la, con lo de la tertulia, que es la del podcast, pero la música no es mía. En este caso, la idea es la que tenía yo de la anterior, de la ter, de la anterior versión, ¿no? con los goles y tal, pero la música es de Antoine. Cuidado, ¿eh? que es un crack. Míralo. Sí, 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 es, es un fenómeno. Antoine es, es un grande. Que estuvo en un festival de música pinchando el otro día, ¿eh? justo el día 5. Así que un fenómeno, por supuesto. Y tengo, tengo, tengo otra sintonía, pero esta es más, fijaos, esta, esta ya es la última que la voy a poner y ya. También habrá otra para los partidos y también hay una para el cierre. Ya os la voy a enseñar ahora y ya seguimos con otros temas. ¿Vale? La sección del oyente. Como me dais un poco de miedo, cuando queréis mandar un mensaje de voz por Discord, si os animáis, saldrá esto. Vamos a ver, ¿eh? Y ahí vendrá la voz del espectador. Ahí lo tenéis. ¿eh? Y cuando termina el programa, termina así. Pero bueno, todavía no ha terminado, eso será al final. Quería ponerlo, quería ponerlo, lógicamente no, no lo voy a poner en cada, en cada programa, pero hoy que es el primer día. Quería, quería ponerlo tranquilamente. Bueno, eh, el tema Mbappé. Yo creo que hemos hablado ya de diferentes cosas. Y veo que tengo aquí. François Gallardo ha vuelto a subir un vídeo que dura ocho minutos. Cuidado con esto, ¿eh? Y luego había otro de Rodrigo Faez, pero es que creo que el de Rodrigo Fáez es. Es del viernes, con lo cual hace bastante tiempo. Muy guapo, dice por aquí Juanma Solari. Me alegro que te guste. Me he pegado un curro, lógicamente. Este fin de esto está hecho con un programa especial para ellos, o sea, que, que tampoco sé tanto yo de edición, ¿no? Pero ha quedado guapo, ha quedado guapo. Y quería siempre he dicho que el podcast, lo decía al, al inicio, está estructurado hace un montón de tiempo, porque el podcast está estructurado. Quien sigue el programa lo sabe, no tiene la sintonía. Cuando hablamos de la liga, hay una sección para la liga, hay otra hay otra sintonía para la Champions, para la Copa, para todo. Hay sección para todo. Y claro, el directo al final entro aquí, me pongo a hablar con vosotros y lo pasamos bien, pero quería darle un sello ahí de identidad del Quinto Grande que siempre me ha caracterizado, aparte de encontrar diferentes músicas como, como estas, así, que son libres de derechos de autor, la sintonía es nuestra porque es de Antoine, o sea que en eso no tenemos problema. La otra que tengo también compré la licencia, me refiero a la del Quinto Grande normal. La sintonía del podcast, y estas es así son sintonías eh, que poniendo en el vídeo, en la descripción, los nombres, las dejan utilizar sin problema. Con lo cual, he estado un fin de semana pues haciendo muchas cosas, porque también he hecho las bromas estas de. queda mucho, eh, pero los sonidos de. ¡Presi! Vale, o sea. Pues muy bien. Yo siempre estoy tranquilo. Tranquilo. ¿Eh? Bueno, quedan mucho más, ¿eh? quedan queda mucho más que hacer, pero el fin de semana me dio para lo que me dio porque hubo podcast también ayer. O sea, tampoco me dio para lo que dio, pero creo que sacamos cosas guays y ya digo. Muy de radio todo esto de las diferentes sintonías. Claro, tú ya sabes, Fer, no sé si sigues el podcast, pero en el podcast lo hago de toda la vida. O sea, son ya 10 años haciendo esto, pero me faltaba aplicarlo en los directos. Me faltaba aplicar los directos y ya digo, pues cada vez que hay una sección, hoy lo he enseñado todo, he enseñado todas las secciones diferentes, pero, pero luego ya, bueno, pues lo de la tertulia, hasta que no haya tertulia no la pondré, lógicamente. Eh, la de la sección del espectador, ya quien cuando os animéis a mandar mensaje de voz y no seáis tímidos, pues se hará y si no hay, pues no se hará. No pasa nada, ¿eh? no hay ninguna presión. Eso es lo que surja. Simplemente está ahí. Oye, si llega más o menos la recta final del programa y hay mensaje de voz dos o tres, se hace. Si no, no se hace. Sin problema. Y todo así, todo así. O sea que. Y luego también en los partidos, que los voy a hacer los partidos, a partir de la jornada tres, por eso, porque la uno, dos y tres no voy a poder. Va a ser complicadísimo, no va a poder ser. Pero más adelante sí. Y quiero una cabecera también para, para los partidos. O sea que bueno, pondré a sintonía habitual, pero otra cabecera al estilo como esa de la tertulia. Pues lo iremos, lo iremos viendo. A ver. Mbappé, el tema de Mbappé, vamos a ver. Voy a beber agua primero, ¿eh? porque si no. Tranquilo. Vale, vale, sí, pero voy a ver agua, presidente, porque claro, este tema. Llevamos ya mucho tiempo. Llega, <laughs> y llega un momento. De Anzufati se sabe algo. ¿A qué te refieres, Amaya? Es que yo, la información del Barça, poca idea. ¿A qué te refieres? ¿A si se va o algo? Por cierto, hoy no hemos llegado a 100, pero hemos estado rozando el larguero, ¿eh? Hemos estado rozando el larguero, hemos llegado a 90 y pico, no he visto los 100. No he estado fijándome mucho, he decidido no mirar mucho, ¿eh? Estamos en un momento de crecimiento claro, pero también es cierto que hay muchos streamers de vacaciones. Será decisión vuestra elegir venir al quinto grande o no. Yo creo que se está molando, iréis viniendo y eso será lo importante. Yo le voy a meter caña, le voy a meter horas. Incluso puedo aparecer por horas diferentes, no lo sé. Lo iremos viendo a ver cómo evoluciona esto. Hoy tengo que dar las gracias a los primes que habéis soltado por ahí, porque han sido algunos más pajarín regalando como si no costase. Así que estoy muy agradecido. Por ello, pero he decidido no mirar mucho. Porque es verdad que el día que hay 100, ciento y pico personas te hace ilusión. Y el día que baja un poco, no es que te quite la ilusión, pero es sí, verdad sí. que baja. Gracias por que mola mucho. Tío, que mola mucho. Y aquí, vale, este. Gracias por mandarme este. Este. Esto por aquí. Porque lo iba a poner antes y se me estaba olvidando. Un segundo. Lo voy a poner aquí. Se supone que esto que marcas, Ethan. Esto que manda, mejor dicho, es la retirada de la camiseta de Mbappé, ¿tú crees? Esto puede ser una flipada, ¿eh? Igualmente. Esto puede ser que la vayan a cambiar de sitio y hayamos pillado al señor o incluso, te diría más, una persona en la tienda que para crear esta trascendencia está moviendo ahora la ropa de sitio y es un chaval que ni trabaja, porque mira cómo va vestido. ¿eh? Hay que ponerlo todo en contexto, ¿eh? Pueden ser mil cosas, como dice eso, Fake, claramente dice Chef, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, aquí hay un señor que puedo ser yo, que se ha metido, míralo, es que ese no trabaja en la tienda, se ha metido en la tienda del Paris Saint Germain, está moviendo ahí las cosas, y vamos, nada de nada. Esto, y fíjate, fíjate, es que se le nota. Se le nota que se ha metido a. Nah, esto. Ya sabéis que en las redes sociales va a haber mucha historia todo el rato sin parar, ¿eh? No le doy mucha importancia. No le doy mucha importancia. Pero en el contexto que estábamos. Se dice que esta semana es clave, pero también se dice que el Madrid va a esperar al 15 como para presionar al Paris Saint Germain y después del 15 cuando suelta la oferta. Mucha gente teníamos la teoría aquella de, oye, imagínate ahora, imagínate ahora que de repente es el Madrid el que dice, pues no te ficho. El año pasado me quedé yo con la miel en los labios, hoy te quedas tú. Pero dicen que no, que el Madrid no va a dejar el tirado a de Mbappé. Dicen por ahí, yo no tengo ni la más remota idea, ¿vale? Dice Isuni: Este es un canal madridista real, sin pretensiones ni mentiras, igual que el podcast. Trabajas con mucho respeto al Madrid y se nota. Muchas gracias, Isuni, y así voy a seguir. ¿eh? Yo no voy a cambiar nunca. Yo llegaré hasta donde tenga que llegar de la manera que he trabajado siempre. Y a partir de ahí seréis vosotros con vuestro apoyo, los patrocinadores que pueda tener o confíen en mí, el poder dedicarme más o menos tiempo a esto. Pero no voy a cambiar ni os voy a decir. Hombre, lógicamente a veces en el titular pones algo llamativo. Hoy es un titular llamativo. Hombre, Florentino ha desmentido que se vaya a ir y puede ser la recta final del fichaje de Mbappé. Yo no miento, es la realidad. ¿Eso puede generar hype? Puede que sí, puede que no. Pero es la verdad. Mañana a lo mejor pongo. Eh, empieza la liga. No voy a poner cada día esto. Pero es que es la verdad. O sea, ya empieza la liga. Esta semana se si haga uno oficial, sabremos cosas. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain lo va a inscribir para la liga francesa. Dicen que no lo va a inscribir, pero si no lo inscribe, podría ser algo que le denuncien. Tenemos 99 personas. He dicho que no lo iba a mirar, pero ahora mirando el chat, de he hecho así y pone 99. Bueno, pues eso. ¿Qué va a pasar ahí? Dicen que si el Paris Saint-Germain no lo inscribe, podría rescindir el contrato de Mbappé, si eso pudiese pasar. Y la gente cuando lo inscriba dirá, "Veis cómo no viene. John Arex, gracias por seguir al Quinto Grande." Dirán eso, "Veis por qué? cómo no viene. Mañana pon se viene Kane." Chemita, <laughs> yo te respeto totalmente, me mola que le deis vidilla al chat cuando es con cosas que molan totalmente. Tú dices que tienes la información, yo no tengo por qué no creerte, pero yo no, yo no... Si lo ficha el Madre a King, se ven por aquí que te diré, oye. Chapo. Entonces, si no lo escribes, se puede meter en un lío. ¿Ves a Creo que sí. François aparece. <laughs> bueno, eso no lo digo. De J. De J Bob. King gpin gracias por seguir al Quinto Grande. Bienvenido. Puede ser miles de cosas, dice Mónica, es verdad. Bueno, pues vamos a escuchar el vídeo, eh. Vamos a escuchar el vídeo, luego leeré el chat en medida de lo posible, cada vez hay más gente, intento estar allá a tope. Hola, entro con esta cuenta a aportar también. Madrid RM7, creo que eres Ana, ¿no? <laughs> creo, creo que eres Ana. Si no, lo escribo. Bueno, vamos a ya sabes que pongo el vídeo y voy comentando, ¿eh? Voy comentando porque me mola comentar. Al Leo, ¿eh? venga va. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, Espero que estéis bien. ¿Qué Bienvenido tal? Fran? una vez más al canal de François Gallardo. Estamos bien. bien. Bueno, simplemente está un poquito más de información de lo que hay. No quiero ser esta vez tan agresivo. Yo… Javiercito. Javiercito… Yo es que me lo paso bien con esto, macho. Yo, yo De verdad, es que, es que me da vidilla. Yo es que me lo paso bien. Yo me lo paso bien. Así que me mola. Ojo que dice que va a estar más tranquilo. ¿eh? Va a ser más, más suave en más... este momento para Bueno, respecto a lo de Kilian. Ojo, lo paro. Por fechas, Swain, por fechas, decían esta semana, el, el día 9, ¿no? He por ahí a Coyotito, pero que no quería dar fechas tampoco. Pero que ahora está... Ojo, es verdad, es verdad, que se me olvidaba. Que ya habría grabado un vídeo... Esto lo dice mucha gente, ¿eh? Ya había grabado un vídeo o vídeo, como dice mucha gente, vídeo, vídeo, un vídeo eh, diciendo adiós, que lo habría grabado en Mónaco y que podría ver la luz esta semana, que el Madrid le pedía un guiño público de me quiero oír. Si son, por ahí decía, el besapies, ¿no? el besamanos o como se llame eso, besapiés todo indica que ese vídeo podría ser todo lo que la gente pide. No tengo ni la más remota idea, pero esta semana será clave. Llevamos así muchas. Veremos. Pero ya queda cada vez menos semanas claves. Comenté que estaría en algún punto de España con alguien. Evidentemente no voy a desvelar qué persona es. Pero todo es con el caso de Kylian Pero Un momento. Punto de España con alguien. Yo no he escuchado quién era, perdonadme. Esta vez tan agresivo. Voy a ser más, más suave. En este momento. Para él. bueno respecto a lo de Kylian ayer comenté que estaría en algún punto de España. Kylian con alguien, evidentemente no voy a desvelar qué aquí, persona es. Aquí no está. Pero todo es con el caso de Kylian Mbappé. Algunos saben y otros no. ...los que no saben informaros y los que saben pues seguimos avanzando. Y qué casualidad que hace cuatro días hice un vídeo y comenté más o menos las fechas aproximadamente de cuándo sería la llegada de Kilian. Y ahora resulta que todos los demás, una vez más, los medios y periodistas, pues dicen lo mismo. Tan mal informado no puedo estar. Tanta bola de cristal no existe, tanto triple no existe. Cuando no ha habido ni bola, ni triple, nunca. La llegada de Kilian está prevista, lo vamos a decir bien, ojo, entre el 16. No, de agosto. Y el 25, en esos nueve días es el anuncio y la llegada de Kylian. Repito, el anuncio del PSG. François, llevo dos meses en el aeropuerto. Me voy. Hasta luego, chavales. Me voy. Llevo dos meses en el aeropuerto. ¿Cómo va a ser eso ahora? ¿Cómo? Es muy tarde. El día 16, ahí estoy en la playa en Almería tranquilamente. Haré un directo, haré un podcast. Sí. Pero por favor, nueve días, dice Mónica, nueve días yo me voy, nueve días yo no voy a estar aquí. ¿Cómo, cómo va a ser nueve días? Esto, esto es demasiado tiempo. Nueve días, por favor, François, nueve días más. Esto es un sin vivir. ¿Cómo vamos a estar nueve días? Coyotito, dile algo. ¿Cómo que nueve días? No pongas a esta clase de gente eh, de JB3Bob. Respeto tu comentario. Pero lo voy a poner porque me divierte, tío. Y si me divierte, me, me sirve para hacer mi show. Mi programa es así y me mola. Es que me mola. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero a mí me mola. Me mola hacer el show. Me gusta entretenerme. Me gusta pasarlo bien. ¿Por qué es tóxico? No creo que sea es tóxico. O sea, a mí me parece un divertimento. Te lo digo de verdad. Y me sirve para generar cachondeo. Y si luego hacer acierta, le reconoceré. Le reconoceré que ha acertado. Pero es que a mí me mola el show, tío. Me, me mola, me lo paso bien. Ahora no hay fútbol y hay que pasarlo bien. Hay que tomarse la vida con humor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo respeto tu opinión, pero no voy a dejar de poner los vídeos. Los voy a poner siempre porque me divierte mucho y yo vengo aquí a divertirme. Seguimos. La llegada de Gillian para hacer la presentación. Entre el 16 y el 25 de agosto. Todo esto... Aquí sí que voy Aquel. a ser muy repetitivo. Estaba todo dictado, pactado para el mes pasado, el mes de julio. Por los motivos de hice. Llámalo X. Dice aquí que ha dicho por un segundo que lo que dice Chema. No dice que cuente la. Yo no sé si cuenta la verdad o no. Yo me divierto y punto. Es que me da igual si cuenta la verdad. Es que al final. Yo siempre he dicho que la sumeriana me divierte mucho. No veo maldad en todo esto. Luego se pegan palos con periodistas, tal. Yo he venido aquí a pasármelo bien. No hay fútbol, tal. A mí me da igual lo que digan. Oye, que la gente estaba enfadada, por ejemplo, con Coyotito. Coyotito tiene un montón de gente aquí en Twitch. Mil y pico personas cuando va a contar algo. Oye, chelita, chelita. Muchas gracias por suscribirte. Ha venido usted fuerte. Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, claro que sí. A lo que voy. Que cada uno vea y escuche lo que le dé la gana, ¿sabes? Ya está, no os enfadéis. Oye, yo comprendo que a vosotros podéis decir, para mí esto. Gracias, Juanito, por, por seguir el quinto grande. ¿Sabes? Esa es la historia. Hay que pasárselo bien. A lo mejor hay gente que no gusta nada. Pero de ahí a creer, creer o no, es que yo, no sé, será los últimos. Que... Chemita, ojo, que ha, que ha hecho? ¿Ha regalado cinco subs? ¿En serio? ¿Esto va en serio? ¿Pone ahí cinco? Chemita, usted, Dios. Ojo, a Chemita. Vamos a poner música o algo. ¿Eh? ¿Eh? Que, 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 que me estoy poniendo nervioso. A ver, Chemita. Vamos a ver. El quinto grande. Te vamos a poner aquí. Llegó el jeque Chemita. Vamos con Chemita. Oye, muy grande Chemita. Gente como tú necesito yo aquí para, para sobrevivir, macho. Muchísimas gracias, eh. Yo creo que es la primera vez. Pajarina regala un montón de suscripciones. Varias personas han regalado un montón. Pero sé que hay otros canales que la gente regala. Yo qué sé. El otro día escuchaba a uno y dice, han regalado... No sé si fueron 100 suscripciones, lo vi, dije, eso es un pastón tremendo. Oye, Chemita, muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque esto es impresionante. No sé si has descubierto hoy el quinto grande o no, la verdad es que no lo sé, pero eres muy bienvenido, lo eras igualmente. ¿eh? Aquí es bienvenido todo el mundo, aporte más o menos, sois bienvenidos todos. A el quinto grande, os podéis suscribir o no, sigáis el podcast o no. Sois todos bienvenidos a este programa. Pero lógicamente, yo seguir aquí con vosotros, seguir haciendo el directo día a día, semana a semana. Ahora me voy de vacaciones y voy a seguir haciéndolo de cuatro y cuarto, eh, de cuatro y media, perdón, a cinco y media o seis. Seguiré haciendo hora y media, aunque cambie el horario. No voy a parar en verano porque quiero estar con vosotros. Pues gente que ayude así. Hoy es mi primera vez, no sabía lo del podcast. Pues mira, Chemita. No lo hago para que te suscribas también al podcast, eh. Cuidado, no, no lo hago por eso. Pero, hombre, hay que dar promoción cuando entra gente nueva. Y aquí, aquí te dejo el podcast. Llevo más de 10 años. Empecé en Twitch hace relativamente poco, aunque llevo un año ya también. Pero llevo dándole forma el último año. Bueno, me, me dedico al podcast hace tiempo. Ahí lo tienes por si quieres seguirlo, apoyarlo, escucharlo, lo que quieras, si te gusta. Pues ya puedes hacer lo que tú quieras, pero así. Le doy un poco de promoción también al podcast. Pero muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé cómo más decirlo, porque me he quedado flipado, ¿eh? O sea, cinco suscripciones, yo creo que la primera vez que lo veo en mi vida, que pongo ahí regalo cinco suscripciones. Ha sido. Ha sido un momento épico para la historia del Quinto Grande, hay que reconocerlo. Me he puesto hasta tan nervioso que no sé ni dónde tengo a François. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Al lío, el quinto grande, tiene razón, Nizal. Voy a poner a François. ¿eh? Venga, vamos al lío. Porque, hombre, es que había que, que agradecer. Mira, voy a hacer una cosa, ya sigo con François, ¿eh? voy a agradecerle mucho. Tengo que decir que aquí seremos más o menos personas. Cada día crecemos un poco más, ya somos 132 hoy. El récord creo que están 240 con RAID y sin RAID 230 y pico. Pero sí que es verdad que la gente que va viniendo estáis siendo fieles. Y se, me acuerdo seguro, hombre, ojalá tenga mis suscripciones, Chema, Chemita, o, ojalá, macho, ojalá, ojalá, bueno, sería espectacular, ojalá las tenga. Me acordaré igual, ¿eh? De la gente que ya desde el principio me acordaré, mira, lo único malo que cuando hay más gente puedo leer menos el chat. Y hay a veces que me desbordo, porque no estoy acostumbrado, tengo que reconocerlo, y me gusta leeros a todos, pero hay veces que me doy cuenta que no puedo. Y ahora hay un montón de mensajes que no puedo volver atrás y leerlo todo. Buena rayaez. Estamos llegando a, lo, a los, los de Siro, me decís por aquí. Decidle, Javi, que, que me haga un raid un día, que no está mal dar visualización a un madridista como él, que, que vivo en Cataluña, que él ha vivido mucho en Cataluña y sabe lo que, lo que es esto. Decídselo por el chat, oye, raida este chaval, que este chaval merece la pena, ¿no? Que seguro que no, lo, no sé si lo hará, ¿eh? pero ojalá lo haga un día. Me, me anda aquí a 3.000 personas y me hace crecer muchísimo, Siro. Esto hay que decirlo, claro. Me hace crecer porque luego la gente elegirá o no. Eh, yo, yo soy consciente ahora que hay que tener la humildad necesaria de que hoy soy 133 y cuando haya cinco directos a la vez sois otra vez 40. O a lo mejor 60. O a lo mejor 60, porque hay mucha gente nueva, ¿no? En fin, simplemente dar las gracias mil veces y Chemita, claro que me acordaré. ¿Cómo no me voy a acordar? Hombre, también espero que sigas regalando de vez en cuando para acordarme más de ti. Cuando venga Kane, regalas ahí 200. ¡Hostia! ¡Me cago en la leche! Que no falte de nada. No, en serio, muchas gracias. Te de, me despisto, Isa, me despisto. Pero porque da alegría, macho, porque da alegría, perdonadme. Venga, va, seguimos. Seguimos. Ya no paro más, ¿vale? Ya lo escuchamos tranquilamente. Escuchamos tranquilamente, hacemos incisos de lo que diga. Lo vamos a decir bien. Entre el 16 de agosto. Y el 25, en esos nueve días, es el anuncio y la llegada de Kylian. Repito, el anuncio del PSG la llegada de Kilian para hacer la presentación. Entre el 16 y el 25 de ya, agosto. Ya me he perdido. Todo esto, aquí sí que voy a ser muy repetitivo, estaba todo dictado pactado para el mes pasado, el mes de julio. Por los motivos de alquelaifi, llámalo X, Guste o no, era tal cual. Y recordar bien a esto, 6, 7 de julio y 22, eso es lo que estaba previsto. Pero esto que estoy diciendo volverá a salir en breve, por otros medios como siempre, el parisian el equipo, y luego se hace una bola. Cuando vuelvan a salir esas fechas, por esos medios, os acordaréis el por qué. Lo dije. Javi, si aciertan al final, no me importa la fecha. Al final lo importante es que acierten que viene, ¿no? Yo creo. Pero lo más importante. Lo más importante no son las fechas. Lo más importante es la llegada de Kylian en Me acaba de copiar. P al Real Madrid verano 2023 tal como he ido diciendo desgranando explicando informando todo de pie a pa de pie a pa ¿Cómo? Te ¿Cómo? En... cómo de pie a pa de pie a pa dicho no vamos de pie no vamos de pa de pie a pa de pe a pa no es en el Real Madrid haré un especial desde el año 2021 desde que Empezó. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se va a ir atrás en el tiempo? ¿Va a hacer un especial desde el año 2021? ¡Cuidado! Esta información no la esperabais, ¿eh? Tranquilo. Cuidado, ¿eh? Desde el año 2021 dice, se va a ir atrás en el tiempo. Es espectacular, François Gallardo, Rueda ¿eh? de prensa mía el 8 de junio del 2021. Estaban todos los medios, incluido el Chiringuito. Tranquilo. Y pasaré toda la mayor ¿Eh? información ¿Eh? que he ido dando y algunas más. ¿Eh? hasta el día de la presentación. ¿Eh? Y resulta que el mes pasado, el medio oficial del PSG, el Parisian, ¿Eh? luego el Equipe y luego los demás medios, franceses, españoles o lo que sea, comentaron exactamente lo mismo que yo dije hace un año, que había un acuerdo a tres partes, Real Madrid, PSG y no la gente me dijeron que yo estaba loco, que mentía, que engañaba. Y R que R otra vez. Ya lo veis que hoy no me voy a meter con nadie. Simplemente refrescar la memoria a unos cuantos, o a muchos. Insider, hater, que muchas veces por insultar, eh, difamar, mentir, engañar. Ya con eso ya... Pero bueno, este vídeo solo es un resumen de recordatorio, de memoria. Pero que es bueno, ¿eh? Recordar las cosas porque a veces se nos olvida. Pero ya estoy yo. Tras gallardo para recordarlo. Pero lo más importante es lo que siempre he dicho. No hay ninguna posibilidad y opción. Hasta 2023. Llegó 2023 y llegó verano 2023. Y eso es lo que importa. Un momento, François. También puede que se vaya al verano, ¿eh? Porque claro, con la tontería se nos va el verano. O sea, verano 2023 va a ser. Vamos a entrar en el otoño 2023, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Si de los tres años 2021, 2022 y 2023. Ojo que en estos soniditos que estoy poniendo, que lo tengo preparado hace tiempo, pero me faltaba ponerlos y tal, también voy a poner a François con eso de los gurús, ¿eh? que os creéis que sois todos unos gurús, no tenéis ni idea. El 99,9 es ¿Eh, lo más importante, porque le dais importancia al 0,01 de error mío por dos fechas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué valoramos más? ¿El 99,9 o el 0,01? Lo más normal es el 99,9, ¿eh? pero dicen que eso no interesa. Vamos a atacar a François el los fallos. Atacarme. Pero, Kylian Mbappé, verano 2023. Y lo vuelvo a decir: la frase mediática. No hay ninguna posibilidad y opción hasta el verano 2023. Llegó el mes, llegó el verano 2023 y Kylian Mbappé será jugador de Real Madrid entre el 16 y el 25 de agosto. Lo vuelvo a repetir: ¿Eh? 16 y 25 de agosto. No va a haber ningún plazo más. No me ya, 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 ya. No, si ya. Del señor al que la Un poco más desde de, de, el 16 de agosto al año 2044, ¿sabes? Claro, es que ya da un plazo muy largo. Es que ya es demasiado plazo. Ni uno. Ni uno. Ya ha tenido últimamente bastante tirones de oreja. Bastante. Pero bueno. <laughs> Por eso da margen, ¿eh? Llegó su momento. <laughs> y que todos seamos felices con la llegada de Kylian Dembélé. Y nada más, a los que me sigueis un placer, a los nuevos bienvenidos. Y nada más, todos tenemos cabida en Twitter, todos tenemos derecho a, a decir, comentar, pero lo que no voy a permitir es insultar gravemente, mentir gravemente, tirar la piedra y esconder la mano, ser cobarde detrás de un teclado para atacarme, eso no lo voy a permitir. Y si hace un tiempo atrás llevé siete personas muy importantes al juzgado, ¿y qué pasó ahí? Eh? Ahora unos cuantos más van a pasar. Yo no tengo prisa. Pero quien cruce la, la línea roja me va a encontrar. Pero en el juzgado... Sanfado ha François, hay que hacer una cosa. La gente que insulta y tal, yo no lo entiendo. Para mí, te puedes creer más o menos a François, pero yo creo que es divertido. O sea, Sinceramente, yo creo que te lo pasas bien, ¿no? Da fechas, tal cual, luego acierta, no, pero el fin es que venga Mbappé, en eso tiene razón. Y si viene, pues yo le diré, oye, chapo, François. Pero, ¿y lo divertido que son estos vídeos? A mí es que yo es que me lo paso bien, me parece me parece un showman, don François, esa es la realidad. Quiero ver delante de Don juez a todos esos valientes. Don Swain, bloqueate a ti mismo, ¿qué te has metido conmigo. Bloquéate a ti mismo. A mí me parece divertido, macho. De verdad, yo. Si viene Swain, pensarás que es mentira o dirás coño. ha Acertado este hombre. Quiero verlo igual. Si son tan valientes de detrás de un teclado. De Gracias, Calguero, por seguir al quinto grande. Y para acabar, Kilia de Mbappé. Bienvenido verano 2023 al Real Madrid. ¿Guste o no? Ah. Un matiz. Recordar que otra vez más, ayer y hoy los medios ya están hablando de un Sufati, que va a ser la palanca del Fútbol Club Barcelona. No lo dije yo eso. en... Ojo, que esto lo pedía Amaya, Maya, va a ser la palanca. Eh, correcto, correcto, Swain, pero ¿crees que va a acertar al final, no? O sea, claro, dice fechas, acertarán la fecha, pero yo estoy de acuerdo con él que lo que hay que acertar es si bien o no. O sea, para mí, lo digo, lo digo aquí clarísimamente, si Mbappé viene, el día que se confirme, yo empiezo el directo diciendo, ole Coyotito, ole François Gallardo, ole los que han dicho Rodrigo Fáez y los que han dicho que venía, porque lo habéis acertado. Las fechas ya, pero que no ponga, eso tiene razón, Sue, las fechas yo creo que no deberían decirlas, pero si aciertan diré, ole, y si no aciertan le diré, vaya un mazo, nos habéis vendido. Claro, también lo diré, claramente, ¿no? Pero yo es que creo que va a venir. Entonces... A partir de ahí veremos lo que pasa. Pero yo diré, ole, también una cosa, ¿eh? También voy a decir una cosa ahora rápidamente. Creo que yo lo entiendo, ¿eh? Cuando tienes una información y la das, pues cuando la prensa no dice nada, si se apunta el tanto la prensa, te da rabia y quieres que te reconozcan que has dado la información. No digo que no. Pero tengo que decir también a las personas que dan esa información que al final para el madridismo lo importante es que venga Mbappé. Cuando den comunicado oficial, la gente dirá, ostras, viene Mbappé. Quien quiera Mbappé estará contento porque va a ver a Mbappé en el Madrid. No van a decir, oye, François Coyotito, soy la leche. No, hombre, habrá gente que lo reconocerá, oye, lo, lo habéis dicho. Pero lo importante no es quién da la información. Lo importante es que venga Mbappé. Eso también hay que decirlo, ¿eh? Yo creo que, que la cosa va ahí. Entiendo que quien da la información quiere el reconocimiento, yo lo entiendo perfectamente y es normal, es que es normal pero cuando venga Mbappé reconocimiento tendrán pero tampoco tanto, yo creo ¿eh? porque la gente se centrará en que viene Mbappé más que en todo lo demás gracias por seguir al Quinto Grande, es un número muy largo a ver que quedan dos segundos diciembre del 2022 en el programa de televisión Rondazo en mis redes sociales en las entrevistas en mi canal Youtube otra vez otro día más en la oficina. Esto solo acaba de empezar. Lo mejor está por llegar. Raso Gallardo, bienvenido a mi canal. Finboom. Y si no, desmiéntemelo. Pues ahí lo tenemos. Yo es que me lo paso bien. Y yo luego tenemos aquí otro vídeo que lo vamos a ver también antes de cerrar el directo. Ya sabéis que son dos horitas. Sabe lo que sé. Y últimamente, como está siendo entretenido, pues estoy haciendo la, las dos horas, ¿no? Vamos a ver. Es que este. Voy a ver si hay alguno nuevo, ¿eh? Ojo aquí. Hace una hora que la EFI cree que Mbappé es un traidor. Venga, vamos a ver este que es muy nuevo. Va vamos a ver este que es el último. Dura 10 minutos, pero vamos comentando. ¿Vale? Si cerramos con el tema Mbappé. ¡Fui muy mal, Lío! Fíjate que en la, en la entradilla de antes, Ana. Eh, lo primero la primera noticia que sale es, Mbappé ficha por el Madrid, Fimbuna al lío, o, o algo por el estilo. ¿eh? Es que a mí, me, a mí es que me hace gracia, digamos, yo es que me lo paso bien. Vaya foto sacando la lengua, dice por aquí Borges, Fimbuna al lío. Cuando venga Mbappé no les hará caso. No sé, eche eh, es entretenimiento. Yo creo que a la gente que se lo hayan pasado bien y tal, no sé, a ver, en el caso de François Gallardo hace vídeos pero gente que hace streamings y tal que han dado esta información, entiendo que habrá gente que le siga. Es verdad, es verdad. Vamos a ser claros. Ahora mismo sois 155 personas. Que parece cuando se aplicó el artículo aquel aquí en Cataluña. Sois 155. Si yo ahora me voy, vuelvo y digo, o sea, que, que lo mío será inventado y yo no me quiero inventar nada. Y no digo que los demás inventen, cuidado. Pero si yo ahora me voy, vuelvo con otro directo, lo anuncio en redes sociales o lo que sea y digo, ojo, a las 5 voy a hacer un directo donde voy a decir un bombazo en Mbappé espectacular y pongo bombazo. Yo creo que eso atrae a la gente. Quien da la información, o sea, si no viene Mbappé, al final los que han dicho que iba a venir con tanto ahínco, creo que les puede perjudicar. Pero ellos dicen que tienen esa información. Yo no lo niego. Yo no la tengo. Entonces yo, no, yo no, nunca haría eso para atraer a gente. Pero soy 156 ahora mismo, 151. Si yo hago eso, sois aquí 500. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien tiene mucha audiencia por el tema Mbappé en general, no hablo de nadie en concreto, ¿eh? Porque a mí Coyotito me cae bien. O sea, no hablo de Coyotito ni hablo de, de Rodrigo Fáez o, o, o Ramón o tal. Está claro que el hype del verano, incluso para mí. A lo mejor aquí soy 155, porque pongo no sé qué de Mbappé, y si no, seréis menos. O sea, incluso para mí. Para todo el mundo, pero si encima tienes información o vas a dar una información, sube el doble. Y yo solo he comprobado, porque yo, a mí me gusta que las cosas que hago ir fijándome en qué pasa con los demás. ir Bueno, porque está bien siempre fijarte y aprender de diferentes cosas. Total, que puedes tener a 400 personas y si dices bombazo tienes 1.500. Y lo mismo Rodrigo Fáez, seguramente en estos vídeos como el que voy a poner ahora, pues tiene mucho más que cuando hable de fútbol y ya está. Pero es que es lo que hay, esto es lo que hay. Y el tren de la subs y tal y después de una hora no dicen nada. Claro, Vanis, al final yo, a ver, yo lo he dicho, aquí yo quiero que os suscribáis porque el directo os mola. Yo os mola con el mercado de fichaje, yo os molará con los partidos y tal, porque os gusta el quinto grande y queréis apoyar para que siga adelante ese proyecto. Y yo creo que desde que inicié, ya os estáis sumando más personas, pero desde que inicié me doy cuenta que la gente es fiel. Y cada vez hay más suscripciones. A lo mejor yo tengo 40 o 50. Yo creo que no he llegado a 50. ¿eh? Yo creo que no he llegado a 50 suscripciones. De hecho, un segundo, voy a mirar aquí. Aquí creo que sale. Los objetivos esos no salen por aquí. Es que no sé muy bien dónde sale eso. No sé si la aplicación eso puede verse o no. No, no lo tengo claro. Es que hay en un sitio donde pone el objetivo de seguidores. Y luego pone también. Pero no me sale aquí. Creo, creo que sale. Bueno, es igual. Mi objetivo ahora es llegar a 2.000 personas, gracias a Tony, por seguir al quinto ronda. A 2.000 personas, vamos cerca de las 1.500, creo. Y en suscripciones, pues yo que sé si habrá, habrá llegado a 50. Pero creo que cada vez, si yo que sé, si aquí sois 50 personas y los directos, ojo, María, agrega los 5 suscripciones, María. ¿Pero qué está pasando hoy? María, por Dios, agrega los 5. Yo no sé, hoy es un día espectacular. Yo es que no me, me voy a quedar aquí para siempre. Muchas gracias María, te voy a poner música a ti también o algo, pues, algo por aquí. Ojo cinco que ha regalado María también, pero lo de hoy. Vamos ahí. Lo de hoy ha sido impresionante, ¿eh? gracias María, muchísimas gracias. Mira María. Me ha ayudado cuando tenía poca visibilidad haciéndome raid muchas veces porque va después de mí. O sea, va, va antes de mí, perdón, y me ha hecho raid muchas veces. Eso es de agradecer. Y ahora encima se suscribe casi siempre al canal o siempre. Y encima ahora regala cinco suscripciones. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Chemita, te ha salido competencia con María, ¿eh? Qué, qué pasada. Ya que, que regaléis una, me parece genial. Pero cinco. Ojo. Felicidades a los que habéis conseguido la suscripción. Esto es un plan de marketing espectacular. ¿eh? Es un plan perfecto que hemos eh, tramado Chema, pajar, o sea, Chemita, Pajarín, eh, María y yo, para que luego sigáis suscribiendo por vuestro propio pie. Que digan, oye, me la han regalado, pero el mes que viene soy yo el que se suscribe. Y si no, desmiéntemelo. Oye, muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Lleva 63? Ah, sí, llevo 63. Ostras, madre de Dios. ¡Oye, ¡Coyotito, cuidado! ¡Que ahí vamos! <laughs> eso es imposible. A Coyotito le regalaron 100 el otro día, dijo. ¡100! Viene aquí alguien, regala 100 y yo, ¿qué, y qué tengo que hacer? ¿Bailar o algo? Aquí también la camiseta a hacer su y yo no tengo cuadraditos. O sea, me tengo que marcar un, un su de aquello de Cristiano Ronaldo. Así? Tú imagínate, ¿sabes? O sea, eso, eso es impresionante, ¿no? En fin, muchas gracias a María, muchas gracias a Chemita. Espectacular. Die o sea, hoy han regalado como 14 suscripciones. Creo que Pajarín ha regalado 3 o 4, puede ser. Si o sea, se han suscrito dos personas, me parece. 63, dice Ana. Ana es mi manager también. ¿eh? El mes que viene lo pago de mi bolsillo, dice Amaya. Pues Amaya, yo tengo una cosa. Ojo, María. Esto es otra a Piojo Pi, pi, a ver, Pío Bernal 84. está es de las 5 de antes o es otra nueva? Que yo ya me estoy me estoy desubicando, ¿eh? O sea, me estoy desubicando. Es algo tremendo. De hecho, eh, no sé por qué sale el, el regalito y tal. No he conseguido ponerle una alerta que mole más cuando alguien regala una su ¿Otra más? Madre de Dios, esto es, tre es tremenda. María, por Dios. Tremendo. Bono de verano. <laughs> Muchas gracias María, muy agradecido de verdad. Estoy, ya me ve la cara de ilusión, tremendo, ¿eh? No sé lo del tren ese, no hay el tren ese, pues no sé por qué. Yo no sé muy bien cómo funciona. Se activa alguna vez que otra. La, conozco a María, conozco a María, la conozco bien de muchos años en el mundo de Twitter, sé quién es perfectamente, la conozco, la conozco muy bien. Yo es que no he estado emitiendo, pues te alegro a ti el día. Muchas gracias María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Ya sabes que, que ahí estamos. Yo a veces me pongo tu directo, pero como justo estoy preparando el mío, me es más complicado, pero a María siempre hay que seguirle, por supuesto, solo faltaría. Y si, y si fuese justo en su directo detrás mío, le haría. ¿no? Yo siempre, sabéis, otra suena regalado, de verdad, pero, pero, pero hay que ser, o, o, hoy es fiesta, ¿no? Increíble. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Swain. Esto, esto es como. Pero es verdad que lo del tren del hype, como que no se activa, ¿no? Ah, sí. O no, mira, María, tal, lo del tren del hype está ahí o no. Es que 65, o sea, el objetivo estaba en 50 y hay 65, que para mí es una pasada. O sea, es algo. Es algo que es, es, una, es una maravilla. La Peña ha cobrado la paga de verano, ¿no? <laughs> bueno, bien, bien. 65, ¿no? A ver, que todos los días no son fiesta, pero esto ya es impresionante porque vuelvo a repetirlo. Y le decía antes a Maya, oye, a la gente que os regala una suscripción y os gusta el quinto grande, si luego lo hacéis, genial. Eso será importante. Buenos días, desde Lata Marón, saludos, ¿qué tal? la H dice que te llama H. Lolillo ha regalado también otra, madre de Dios. Y, 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 y el tren este del hype, ¿por, por qué no lo veo. No sé por qué no lo veo. Estamos aquí a tope. ¿eh? Estamos en un directo para la historia. Las cosas como son. ¿eh? O sea, récord de suscripciones seguro. ¿eh? Ojo, ahora Jonah que da un chiret. Muchas gracias, Jonah, de 100. Impresionante. Esto que no es mi mejor día, lo leyo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Yo ya digo, no sé si está el tren del hype o no, yo no tengo ni idea ya de todo. El tren está en París esperando a Mbappé, pero yo digo, el mejor directo en cuanto a viewers de la historia, para mí, creo que fue el, do, el viernes pasado. Que estuviste ya aquí, me parece que en total, a ver que lo diga, 240. Creo que ha sido el récord, ¿vale? Estás en el tren, en el tren, y qué significa esto? El Tender Javier del 33, ¿qué repercute en algo? Porque, claro, yo no soy afiliado en Twitch, aún no he llegado. Hombre, si esto siguiese como ahora, 75 cada día, o sea, 75 espectadores, pues se ve que al cabo del tiempo te pueden hacer el verificado ese. Bueno, eso yo, si llega, llegará. Yo no puedo hacer nada. Es la, o la sea, cosa así que puedo currar en el directo día a día, ¿no? Nunca he entendido muy bien. Yo tampoco lo he entendido. O sea, de repente si la gente da más, no sé muy bien cómo funciona, la verdad. Pero bueno, lo importante es sobre todo eso, que la gente que disfrute si luego se quiere suscribir, pues eso será importante porque así continuará el Quinto Grande. Esta semana es importante. Esta semana ya paso para contarlo un poco. Ahora, ahora vamos con el vídeo, ¿vale? Y después del vídeo ya iremos plegando, pero aún quedan unos minutos. Dice, si te suscribes mientras está el tren del hype, te regalan iconos. Ah, ok. Gracias, DJB3Bob. Que yo, la verdad que lo desconocía. Así que sé que todos los que os suscribís al quinto grande tenéis el logo del quinto grande al lado menos Ana que tiene el número uno porque es de las fundadoras por ejemplo el tren solo echa humo con collo bueno con collo y otra gente hay gente que tiene ahí un montón de, de suscripciones ¿eh? o sea ahí en rollo yo flipo yo cuando dijo ha regalado uno 100 digo vienen los jeques no a ver si un día hombre yo con cinco estoy agradecido ya flipado pero si llega un jeque de eso sería tremendo no ya un jeque y dice regalo cien y te quedas flipando, la verdad. Y, ostras, esto es increíble. Amaya, muchas gracias. Te ha regalado una suscripción. ¿Quién? Ana. Oye, se si estás animando. Muchas gracias, Ana. Vamos ahí. ¿Qué querés que me quede aquí todo el día ya? No, que no vaya a comer ni nada. O sea, ya me quedo aquí todo el día y no me puedo ir, porque está regalando tantas suscripciones que me, me repercuten negativo si no me, si no me quedo, claro. Pero bueno, a ver, soy consciente que no todos los días son fiesta. Eso es verdad, soy consciente que no todos los días son fiestas. Oye, que Antoine no le ha tocado, eh, a una suscripción. A Antoine le tiene que tocar, que ha hecho la sintonía. Antoine, te tiene que tocar una suscripción, macho. A ver si te toca un día o una que don Antoine, que aquí lo tenemos que dice, vamos, ha hecho la sintonía del programa. Entonces, él ¿eh? le tiene que tocar una, eh, yo creo que le tiene que tocar una suscripción. En fin, muchísimas, haz un extensible quitándote la ropa. No, 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 que eso, que entonces la gente se Ojo que Swain, Swain, muchas gracias. Antoine, ahí lo tienes. No lo he hecho para que lo hagáis, pero bueno, se si ha colado. Tampoco. Muchas gracias, Swain. Ahí está. Madre mía, parece mi cumpleaños. Oye. Voy a beber agua, perdonad, me voy a beber agua. Y os pongo otra vez la. Vamos ahí. A ver, suena o no suena. ¿Se ha bajado? Ahí lo tenemos, ¿eh? Las subvuelan, ¿eh? Me fa... Vale, Ana. Aquí vamos a plantear un tema. Falta una sub para las 70, ¿vale? No, no, si no es mi cumpleaños, que era broma. Falta una para las 70, pero el 69 mola. Claro, claro, es que Ivanovich dice el 69 mola, pero las 70 es número redondo. Yo no digo nada, ya que cada uno haga lo que quiera, que ya, yo ya estoy agradecido con lo que habéis hecho hoy. Y, y sé que todos los días no son fiesta, pero cuando aparece un día como este, a ver, hoy ha sido el mejor de la historia. Eso es así. O sea, aparece Chemi, o sea, aparece Pajarín, que creo que no está ya, porque es el cumpleaños de su hijo. Y entonces el hombre, lógicamente, ha tenido que ir a pasar el día con su, con su hijo, por supuesto, ¿no? Pero el tío se ha animado un montón y ha regalado dos o tres, creo que así, ya llevo en me. Ojo, Ivanovich, que ha regalado una, llegamos a las, a las 70. Gracias, Ivanovich. Joder, cómo mola esto de Twitch cuando se animas y Cuando se anima así la cosa, ¿eh? Hoy ha sido el mejor. Voy a tener que ir a la rotonda, Chema. Es verdad. Eh. Voy a tener que ir a... espérate, voy a beber agua, macho. Que me voy a quedar sin voz, de verdad. Esto es tremendo. Un, un segundo. Ahora pongo el vídeo. Me voy a poner en pantalla yo un poco. Ahora, ahora pongo el vídeo. Es increíble, ¿eh? De verdad. Un, un día como este. Ojo, Laudro, que ha regalado otra, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa hoy? Muchas gracias, Laudru. Vamos a ver. Y a quién le ha tocado? A Jorge. PCB. Ojo, Chemita, regala otra. Esto, ¿Pero esto qué es? Oye, que, 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 que tenéis que comer, ¿eh? También. ¿eh? O sea, pensad en que tenéis que alimentaros y esas cosas, ¿eh? Que está muy bien esto. Es, es impresionante. Ojo, Chemita, otra más. ¿E esta es otra nueva. Yo estoy flipando, de verdad. Yo, de verdad, me voy a quedar aquí ya. Me, me quedo a vivir en el directo de hoy, ¿no? ¡Qué cook! 88, gracias por seguir al quinto grande. Es que esos que viene Mbappé, dice por aquí. Enhorabuena a los premiados, es una bendición, me alegro mucho. Gracias, Borges. Muchas gracias, muchas gracias. Hombre, no voy a decir que un día así no ilusiona. Ilusiona. Y sabéis muy bien que en los últimos tiempos, para la gente que venga nueva, no quiero llorar ni nada de eso, pero la gente, porque yo quiero que la gente me premie por suscribirse al podcast por mi trabajo. ¿Sabes? Por mi trabajo. Y porque estar aquí siguiendo el directo os entretiene. O sea, eso, eso es lo principal y lo más importante. Pero la gente que me sigue hace mucho tiempo saben perfectamente que, bueno, yo me dedico al mundo de los podcasts. Hace relativamente poco perdí el patrocinador. Y desde que perdí el patrocinador, pues yo me dedicaba a esto. Tenía un sueldo que estaba bien gracias a ese patrocinador. Y ahora, al perderlo, le pedía a la gente, oye que quien le guste que esté yo aquí, que ya sea con suscripciones aquí o apoyando en el podcast, porque en el podcast desde 2.99 podéis escuchar todos los podcasts extras, ¿vale? De una forma y de otra, pues la ayuda es buena para yo poder seguir. Y de aquí, de ahora que estamos en agosto hasta enero, eso será vital y muy importante para poder seguir con el proyecto. Y lógicamente yo no lloro a nadie, yo me lo curro, estoy aquí, me lo paso bien con vosotros. Y si hay un día como esto animado, oye, pues genial, yo no pretendo aquí ni ser un flipado que tenga 5.000 personas. Si las tengo bien, pero si un día llego a 300, 400 y sobre todo la gente se suscribe y sigue el, el programa, eso será lo más importante. Hola, soy nueva, me está gustando tu canal. Débora. Pues aquí eres bienvenida. Me alegro que te guste. Los directos ya os lo cuento un poco a los nuevos o quien vea esto diferido o lo que sea. De once y media a una y media. A veces hoy ya me he pasado de hora porque es un día que está siendo bastante especial. Mañana a las once y media volveré a estar aquí. Y a partir de la semana que viene, ojo que no me voy. Pero voy a cambiar un poco el horario. No quiero liar a la gente. Me sabe mal no hacer el horario de siempre, pero me voy de vacaciones y aunque ahora hay un hype tremendo y cuando hay un hype tremendo uno no quiere irse eh, a veces si me lo recomendó Pajarín y estoy de acuerdo al final no te va de vacaciones tengo que irme Chema y me lo recomendó eh, Pajarín es verdad digamos que ahora el cuerpo me pide estar aquí todos los días coño está subiendo la cosa no te quieres ir pero es que si no descanso corro el peligro de saturarme y será mucho peor y no me voy a ir tampoco, porque simplemente los directos los haré de cuatro y media a lo mejor a cinco y media seis. Me voy a Almería, a ver a Almería, José Lu. Así que igualmente, solo que no serán a las once y media. Pero tampoco voy a liar a la gente, luego volveré a este horario. Y ojo, que vuelvo a decir, si esto sube y os lo pasáis bien, al igual aparezco a, a más horas. Ya veremos lo que pasa. Ojo que Débora me pregunta aquí una cosa. Una pregunta, si alguien me puede ayudar. A ver, un segundo. Para hacer una sub con Prime, ¿debo estar dada de alta en Prime Juego? No, Débora, te lo explico rápidamente y en el chat te explicarán mejor. Eh, tienes que tener Amazon Prime, el servicio de, pa de paquetería. Si tú tienes Amazon Prime, desde el móvil, por ejemplo, eh, te da la opción de suscribirte con Prime. Hay un momento que es que, yo, es que a mí no me sale porque lógicamente en, en mi canal, pero hay un momento en el que en la pantalla está principal cuando te sale suscribirte eh, pagando, que vale 4 euros o no sé cuánto, o con Prime ¿vale? esa es la historia, y tienes que vincular la cuenta como dice por aquí Lolillo, si le podéis ayudar a las personas que quieran hacerlo, pues genial Cuidado, que me dice aquí Chema. Chema, gracias por la información. Me dices, un segundo, ¿eh? Me dices. Hizo cinco y justo cuando María hizo cinco, luego otras cinco. Chemi, Chemita, ¿has hecho dos de cinco? Es que yo ya estoy. Un poco desubicado, ¿eh? Estoy un poco desubicado en el día de hoy, flipando bastante. ¿Vale? Pero impresionante, impresionante, la verdad. A ver, un segundo. ¿Cómo saber quién te ha regalado la suscripción? Dice Bravo. Pregunta Bravo, ¿cómo saber quién se la ha regalado? A ver, yo soy de Sorbas. Sorbas es Almería también, ¿no? Mira, Galano 72, toda mi familia, yo vivo en Sardañola, que es un pueblo al lado de Barcelona, ¿vale? Eh, y mi familia es de Guas del Almanzora la mitad y la otra mitad de Vera. La de mi madre es de Vera y la de mi padre es de Cuevas. Ahí hay competencia, ¿no? Pero ya, ya te digo, y tengo primos y familia en Palomares, veranean muchos en Villaricos. Esa es mi zona de, de toda la vida. ¿Vale? A ver, os sigo leyendo por aquí un poco. A ver, el Madrid o la Almería, le pido una entrada a Haas. <laughs> Hombre, en principio no voy a ir a verlo, voy a estar allí. Si nada va mal, voy a estar allí. Con lo cual, eh, no creo que vaya, pero si Hash nos invita al palco, Chemita, pues vamos al palco tranquilamente. Yo también soy nuevo, me gusta tu canal, se ve como ameno y familiar. Un saludo desde Alemania, hombre. Jonah, bienvenido. Oye, es familiar y es también con buen rollo, con le quiero dar chicha a la cosa y va avanzando, va avanzando y también os digo. A medida que esto tire para adelante, si tira para adelante, porque por un día bueno tampoco me voy a venir arriba, voy a seguir trabajando, podré ir innovando un poco más. Gracias Arjonilla TV por seguir el Quinto Grande. Me gusta darle show y ambiente a la cosa, ¿no? La, la cámara que tengo está bastante bien, emito en 720p, no emito en, en 1080 porque de momento va bien así, al igual puedo emitir en 1080. Hoy 15-15 en total, no creo que más suene, ¿eh? Creo que incluso más de 15, ¿eh? Yo he perdido la cuenta ya, la verdad. Diez, 17 más la mía, creo, dice Chemita. Claro, es que Chemita aparte se ha suscrito él. Yo soy de Barbará el Valles. Estamos al lado, eh, Cosmaro. Estamos aquí al lado. Cualquier día nos cruzamos por la calle, ¿eh? Un saludo, hombre. Yo soy de Motril, Antoine, es verdad. Pero en Rosas no vives de toda la vida, ¿verdad? De Motril. Vamos a ver, yo he ido a Villarico dos veces en el Dream Beach, me puse El Dream Beach, no voy a llegar a tiempo ya al Dream Beach, empieza ya, Borges, empieza ya el Dream Beach, no voy a llegar a tiempo para ver el Dream Beach. Cuando voy, termina. Termina justo el día que mi familia es de Sorbas y Turre, Turre también, conozco Turre. Tengo familia de Turre. Tengo unos primos segundos que son que son ellos son de Turre, su madre de Vera, pero ellos son de Turre. Estás en recomendados. Bueno, ¿cómo en recomendados? ¿A qué te refieres con esto, Jandro? Que yo ya estoy un poco estoy un poco flipando con el día de hoy. Te lo digo así de claro. ¿Qué quiere decir en recomendados? Me informáis, por favor, esto va a si tengo que seguir poniendo música o ya cambio un poco la música? El quinto, el, quinto el quinto grande. El quinto grande. El quinto grande donde intentamos estar tranquilos, Y a veces es complicado el directo del viernes y el de hoy no veas. Más de 15, porque yo, cuando alguien ha regalado al principio, ha dicho que quedaban 2 para 50 y va por 66. No, va por 70, pero va por 70 en general. La semana que viene nos vemos en la playa de Palomares, Curro. Tú quién eres, don Curro. La semana que viene nos vemos en la playa de Palomares. La semana que viene voy al chiringuito de Palomares 100% seguro. Eso lo claro. Los pimientos rebozados a mí no me los quita nadie. Te lo digo ya. Pero usted de Palomares, Curro. Estamos aquí en familia, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vamos! Te ponen como canal recomendado. Apareces como sugerencia de ver el canal y así es más fácil que gente nueva. Oye, pues, ¿qué hago? Me quedo aquí hasta las 3 de. Tengo que ir a hacer de comer, pero no de veraneo. Ok, ok. ¿Y de dónde eres, Curro? Por, ya por curiosidad. ¿Y, ¿Y dónde puedo ver yo eso? Me acaban de llamar un momento. Bueno, ahora, ahora llamaré. A ver, aquí un segundo. Que lo voy a poner. Cuando, cuando sales. El, el recomendado que es en el. Bueno, es que desde aquí, desde el móvil, creo que no se puede ver eso, ¿no? Creo que no. Eso se, se tiene que ver. A ver. Recomendados es que según te metes en Twitch, apareces en la selección para poder elegir así. Ah, creo que es la primera vez en la historia. Es la primera vez en la historia que pasa eso. A ver un segundo. Voy a, voy a ponerlo aquí en el ordenador. Para, para verlo ya más que nada. A ver. En, en esto que va girando, ¿no? Yo ahora mismo veo una chica pelirroja y lo giro. Tal. Yo no me veo, pero a lo mejor, claro, si, si, so, si soy yo mismo... Pues es como un poco raro que me salga a mí, ¿no? Puede ser eso, ¿verdad? Como si soy yo mismo. Y, y si entro sin... Es que, claro, espera un momento. Voy a entrar... Ya por, porque me hace gracia verlo, más que nada, ¿sabes? A ver un momento. Si yo entro... Espera, voy a entrar desde un navegador. Ahí estamos. Voy a entrar desde un navegador. Que no tenga puesta la contraseña, me refiero a que no haya entrado con mi cuenta. A ver. Pero, ¿os referís en eso que es como rotativo? ¿O no es eso? ¿O en los de arriba, no? A lo mejor. En, en lo rotativo entiendo que no, ¿no? Porque en lo rotativo hay cuatro canales aquí. Debe ser en los de arriba, a lo mejor, ¿no? Jaén. Ok, curro. O sea, recomendado, sales como el chiringuito. Ah, bueno, esto es mejor que chiringuito. Hay que aprovechar el tirón. Ojo, que me, que me está aquí escribiendo esto. O sea, tal. ¿Será usted en directo o hace... <laughs> Toca que hacer los sonidos esos de... Acaricias el micro. <laughs> Cosa así, sales en... ¡Ostras, pues muy bien! Tampoco parece estar subiendo mucho por estar en portada, ¿no? ¿O no? Es que no me he fijado ahora cómo vamos. Vamos con 120 personas. No hemos hecho récord de, de, de regalos y tal, sí si hemos hecho récord. De, o sea, de suscripciones. De viewers, hoy no. Pero bueno, yo ya estoy contento con lo que estoy. Eres un grande. Muchas gracias, Mangadax. No, grandes sois vosotros. Que sin vosotros yo puedo estar aquí entreteniendo y tal, sí. Pero si no venís, llevo aquí un año. O sea que esto es pico y pala, es ¿eh? verdad. En Sports dice Jandro, ok. Buenas, Aaron, me alegra mucho ver a más de 100 personas aquí. Gracias, Antonio. Encima hoy ha sido un día tremendo de regalos de subs y tal. La verdad que ha sido bastante impresionante. A ver qué nos sale tu mensaje, ahí está. Ole, ole, yo le dice Panda con gafas, muchas gracias a todos, eh. muchas gracias. Al final no te sigue, acabando, instale y apareces. Ah, ok, Lolillo. Ese quinto que grande se está haciendo, diría que depende del algoritmo de cada usuario. Ok, che. a ver que te leo bien el nombre. Chepatan 7. Cuando entras en la P, te salen primero los canales que sigues y más abajo canales recomendados. Ok, ya no solo hablando, pero estoy escuchando. Es que ya no estoy hablando, pero os estoy escuchando que estoy con la comida. Ok, Yamaya. Por ejemplo, de Alemania buscaría deportes y saliste tú. Bien. Menos mal que no te has caído de culo. El quinto grande, gracias por el regalo. Me voy a comer mañana más. Pide un globo que con la substelita. No, no, aparte está. Os voy a decir una cosa. Está mi novia eh, mala, ahora mismo acostada, y tengo que hacer de comer yo. O sea que es muy bonito todo, pero el deber me llama. Voy a poner el vídeo igualmente, eso sí que lo voy a hacer. Voy a poner el vídeo que íbamos a ver, lo vamos a ver tranquilamente. El último vídeo que hay aquí de de Rodrigo Fáez que informa bastante bien del tema Mbappé, y me interesa saber, dura 10 minutos, lo vamos a hacer, este vídeo, vamos a escucharlo, vamos a ir parando y tal, y después del vídeo sí que me despido, y mañana vuelvo, no me has entendido, creo, que os tengo en modo radio mientras hago de comer, ah, vale, sí, sí te entendió pero a lo, a lo mejor es sido que lo he leído mal, <laughs> a lo mejor es que lo he leído fatal, te pido perdón, a lo mejor puede ser eso, pues nada, a toda la gente, pasa al canal de Discord, vale, lo paso, sí, sí, un segundo. Lo paso. Estoy para, para hacer más rápido todo. Luego lo haré por la tarde si me da tiempo. ¿Vale? Que va a ser... A ver, un segundo, aquí está. Por la tarde quiero hacer varios enlaces ya preparados. Que sé que se pueden programar, pero tengo que mirarlo. Pero de momento me los lo voy a programar yo, al menos en un sitio. El Discord podéis dejar mensajes para tiempo. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, el Discord, para quien quiera entrar. ¿Vale? Voy a prepararme varios enlaces para ir poniéndolos, ¿vale? Para que la gente vayáis entrando y tal. Y tenerlos preparados ya y no tener que ir a buscarlos mucho. Voy a ir perfilando estas cosas como hoy he perfilado la sintonía y tal. Solo decir a la gente que hayáis venido nuevos, que sois bienvenidos. Un placer que estéis aquí. Aquí hablamos del Real Madrid, somos un podcast, también un directo. Espero que os divirtáis, que al fin y al cabo, eso es lo más importante para volver otra vez. De once y media a una y media. Pero cuando se anima el tema, pues vamos estando más tiempo, ¿no? A ver, el mensaje de Swain me dice: Deberías de poner los horarios fijos en la barra de abajo. Lo que recomienda es que te sigan. Es verdad, Swain. Tienes razón. Un segundo. Es verdad que. Hoy he puesto lo de las suscripciones. Pero a lo mejor sería mejor el horario, ¿no? Pero es que, ¿sabes? Soy como la semana que viene lo voy a cambiar. Durante dos semanas voy a cambiarlo para hacerlo al mediodía. Digo al medio mediodía de así. Después de comer, no quiero liar a la gente. Pero sí que es cierto que voy informando de once y media a una y media siempre. Siempre. Pero voy 15 días de vacaciones y esos días no quiero pararme. Quiero seguir haciendo directos y los haré de, de, de cuatro y media. A cinco y media a seis vale lo mejor tu cara cuando eh, claro es que es que mola en verdad mira Chema una cosa clara lo que más mola es ser auténtico yo creo y oye ¿y si te hace ilusión no vas a estar sí, gracias por las suscripciones bueno ya me las merecía muchas gracias pero no tío o sea te hace ilusión pues pones cara de ilusión y es la realidad hay que ser agradecido con la gente que te ayuda esta, esa es la única verdad. Y no soy, no soy. Yo de falsedad tengo cero, lo digo claro. O sea, es ilusión. Igual que hay a veces, y lo tengo que decir, como no sé ser falso y me cuesta, hay días que he empezado un directo, que al igual hay un montón de competencia, y cuando esto se anima, reconozco que cuando empiezo un directo, y al igual llevo media hora y hay 20 personas, si hay ambiente, mola, pero si no hay ambiente, oye, después de haber tenido ciento y pico 200, te da un poco de bajón. Entonces. Yo qué sé, el día que esté Iñaki Angulo, el otro, el otro y el otro, si hay mucha menos gente, hombre, te sientes un poco triste porque dices, oye, vale, está muy bien Iñaki Angulo, ir un rato con él si queréis, pero venir aquí también, que también lo vais a pasar bien, ¿no? Entonces, que haya gente que vaya y venga, pues eso para mí es lo importante, que haya ambientillo sobre todo. Y sí que cuando ha habido menos gente, me he desanimado un poco, he intentado seguir con el directo, lógicamente, porque hay que seguir, aquí hay pico y pala, no puedes venirte abajo tampoco. Pero yo no sé ser falso. Y hay veces que ven menos ambiente y tal. Y cuando Ana, por ejemplo, tú, Ana, dices aquello de iba a haber entrado por Discord, pero se animó la cosa otro día, pero ya sabes que eres bienvenida, Ana, y tenemos que hacer esa prueba a ver qué tal va todo. Pero es verdad que en un momento dado no hay mucha gente en el chat tal, y dice, oye, con lo bien que te lo pasas cada día y esto va subiendo, cuando un día baja, pues al igual en, en cinco minutos del directo. En cinco minutos estás un poco como Tristón y tal, pero luego te subes otra vez. Esa es la verdad. En fin, sois todos bienvenidos. Vamos con el vídeo. Laifi que Kylian Mbappé es un traidor. Charlie Bar, gracias por seguir. Barcelo gracias por seguir al Quinto grande. Ojo que dice que es un traidor Mbappé. Nacer al que Laifi cree que Kylian Mbappé es un traidor. Empezamos. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí empezamos otra semana más. Estamos a 7 de agosto de 2023 en un mercado de fichajes en el que hay mucho, mucho, mucho que contar. Por cierto, os emplazo antes de nada a que hoy vuelve FAECFC, el podcast más admirado, ¿vale? Más admirado por todas y todos vosotros, en el que vamos a hablar con Blon, con Capo, de, del caso de Embelé y de dos o tres operaciones más de fichajes que creo que son bastante importantes, ¿vale? Pero eso será esta tarde porque en el día de hoy tenemos que comentar ciertas cosas que ya os adelanté en el canal de Telegram que vamos a ir desplegando en el día de hoy y que sobre todo vamos a aportar cierta luz a cositas que, que están publicando desde Francia desde la noche de ayer, sobre todo una frase que ha comentado Le Parisien, que ya sabéis que es el brazo armado del Paris Saint-Germain de Qatar en la prensa francesa y no es otra que esto que veis aquí abajo. Al que Lifey cree que Kylian Mbappé es un traidor. Vamos a comentar eso, lo de Lequipe y vamos a dar una explicación que no debería porque la verdad que son pocos los haters, sobre todo dos que están muy activos eh, en los últimos dos meses, pero, pero vamos a... Os, os voy a decir una cosa, chicos, me, me está asustando, lo estoy escuchando a Rodrigo, pero me está asustando porque... Y ahora me está asustando otra vez porque el chat no se abre ahora. Y digo, oye, como, como se venga esto abajo, macho, uff, ahora no. Tienes que interactuar más con los seguidores como el Jeji, que entren a comentar contigo. No, no, José Luis si lo hago, si, si... No, no, si lo tengo, lo tengo preparado todo, ¿eh? Soy bienvenido. O sea... Por supuesto, tu idea me mola y ya la tengo. Tengo el canal de Discord, por eso entrar, entrar ahí. Ya sabes que en el quinto grande, por eso me gusta conservar la esencia del respeto máximo. Yo lo pido, porque sé que cuando el Madrid pierde algún partido. Ramón, Viz, gracias por ser el quinto grande. Cuando el Madrid pierde algún partido, la gente insulta y esas cosas, ¿sabes? Y aquí en el Quinto Grande sí que eso lo pido con respeto máximo. No vengáis aquí, entréis un día y llaméis a Ancelotti a y os metáis con uno y en otro. A mí eso no me gusta, eso es una regla que tengo. Pero por supuesto quiero que participéis y de hecho la sección, de he hecho estaba, gracias Josa911 por seguir el Quinto Grande, he hecho una, Vero, ¿qué tal? portero bienvenida. He hecho una, una intro con la, la voz del oyente, que podéis mandar mensajes de voz, pero también me gustaría que entréis. Estoy preparándolo todo. La semana que viene al irme de vacaciones Seguiré con vosotros, pero quizás puede cambiar un poco la cosa. Pero de cara a cuando ya estemos en septiembre aquí a tope, a tope vamos a ir, ¿eh? Hay mucha gente válida para comentar. Siempre quiero que te vaya muy bien. Muchas gracias, Joselu. Y las aportaciones que hacéis también, como ideas, siempre son bienvenidas, ya lo sabes. 100%. Oye, Joselu, ¿eres Joselu de Twitter? joselux Claro, es que eso a veces me, me mola que me lo digáis para saber quiénes sois, porque a veces a lo mejor os conozco de hace un montón de tiempo. Igual que hay gente que descubre el podcast. Y los directos hay gente que al igual me seguís hace un montón de tiempos. Buenas, sala Madrid, Ramones, ¿cómo estás? Es Joselu 1410 Chávez, ¿qué tal? Sí, ¡Ah! o sea, eres de, de toda la vida, macho. Un abrazo grande. Es que me gusta saberlo a veces porque. Porque si no, no, no lo sé. Voy, ¿eh? Seguimos, que no quiero cortar mucho más. Vamos a ver el vídeo tranquilamente. Con algún comentario que otro, pero no quiero cortarlo porque si no perdemos el hilo total. Rodrigo Faiz empezó en la radio en un programa de Ser Gijón que, llamaba, que se llamaba Jóvenes y Campeones y también está Juanma Castaño y Ricardo Rossetti cuando todavía iban al colegio. De por aquí, Chema, que eres paisano. Una cosa porque no me ha caído bien ciertas críticas, la verdad, del tema de la semana clave que anunciamos hace semana y media, etc. Pero eso lo vamos a comentar al final. Antes de nada. Creo que hay que hacer un pequeño acopio, ¿vale? Un ejercicio de, de, de análisis de lo que está publicando, más allá de lo que nosotros publicaremos dentro de poco, de lo que está publicando desde Francia parte de la prensa. Y esto es una de las cosas más importantes que hay, porque creo que denota a la perfección cómo está la relación entre los Mbappé y el Paris Saint Germain a esta hora del mercado de fichajes. Hay ciertas cosas, ciertas cosas, ciertos detalles que espero poder publicar esta semana que son clave en esta relación que obviamente no pasa por su mejor momento, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que son clave o ciertas interpretaciones que vamos a intentar uh, desmembrar en los próximos días, a ver si tengo opción de poder confirmarlas con dos o tres... Si estás creando... Perdóname que se ha metido aquí el, el intermedio de turno. ¿eh? No somos Antena 3. Personas más de dentro de la operación para poder... Eh, Traéroslas y que no haya ningún tipo de mala, mala interpretación. Pero lo dicho, ayer Le Parisien pone que el que la llama traidor a Kylian Mbappé es, una, es, una, es un hecho, o sea, es un hecho que no hay buena relación entre Paris Saint Germain y Kylian Mbappé. Es un hecho que desde Francia se ha comentado que muchas veces, en reiteradas ocasiones, los Mbappé han rechazado las opciones que han tenido por parte del Paris Saint Germain de, de poder renovar. Mbappé en ese aspecto creo que está actuando como debía, es decir, él tiene la prioridad de jugar en el Real Madrid, él sabe que hay una opción de jugar en el Real Madrid esta misma ventana de transferencias, él está presionando diciendo que él quiere como mínimo, como mínimo quedarse hasta la próxima temporada sin renovar, como mínimo, y obviamente el mejor de los escenarios, que es el que Mbappé está buscando, porque lo está buscando, es el de jugar en el Real Madrid esta misma temporada. Eso nos lleva a la relación de o al papel, mejor dicho, del Paris Saint-Germain. Que está presionando cada vez más a través de sus medios de comunicación de una forma seguramente dura, muy dura, muy dura, con mensajes claros, definitorios, desde Alquelaifi y su directiva a todos los Mbappé. Lo cual, de cara al Paris Saint-Germain y a sus aficionados, a mí no me parece mal del todo en el aspecto de que, más allá de que pueda ser o no respetuoso, de que pueda ser más o menos elegante, creo que, que es una postura de fuerza, ¿vale? De cara a su afición, que creo que es una de las cosas que ya comentamos en su día que iban a pasar, que iban a pasar. Y luego, Lequipe sí que es cierto que da ciertas eh, pinceladas también importantes. Lo primero dice Lequipe, el Real Madrid quiere que Mbappé públicamente diga "me quiero ir". Y a partir de ahí hacer una oferta que rondaría los 180 millones de euros por Kylian Mbappé si Mbappé hace esa declaración pública. Y luego termina diciendo la Oferta de Real Madrid podría incluso superar los 200 millones de euros, pero eso ya va a depender de Kylian Mbappé. Vale, esto es algo que yo eh, le doy fiabilidad, no le doy fiabilidad, siempre os digo que hay que respetar, empezando por ahí, las informaciones ajenas, ¿vale? O sea, cada uno puede tener su información. A ver qué dice de esto, que es clave, porque hay gente que dice que ya, ya ha grabado un vídeo y otra gente que el Madrid le pide que salga a decir algo. O sea, hay informaciones de. O gente que dice que ya está todo hecho, ya sale el vídeo, tal. Bueno. Totalmente respetable. Yo esto me cuadraría. A mí me cuadraría. Me cuadraría que públicamente Mbappé, después de ver lo que pasó la semana pasada, diga, dijera: Oye, vamos a ir hasta, hasta el final y vamos a presionar. Por mi parte, por mi parte, vamos a presionar hasta, hasta donde se pueda. Porque yo ya he dicho que no quiero renovar. Y que mi prioridad ahora mismo es ir al Real Madrid, sea la próxima temporada o, sobre todo, sobre todo esta, para ahorrarse un año de mal rollo un año muy incómodo y un año en el que hoy se ha confirmado que él sigue entrenando. Un abrazo, Antoine, que vaya muy bien. ¿vale? Que es como se les ha bautizado a este grupo de gente con las que no cuenta ni el Paris Saint-Germain, ni Dirección Deportiva, ni Luis Enrique y que están buscándoles una salida. ¿no? Entonces los llaman los indeseables y es como plan, pues oye, ellos entrenan por la mañana y por la tarde con el primer equipo, pues parece que no se va a entrenar Kylian Mbappé por lo que ha contado Andrés Rubia durante todo el fin de semana, que por cierto con Andrés Rubia intentaremos hablar entre mañana y pasado. Dicho lo cual, el tema eh, ¿esto cuadra? Pues a mí me podría cuadrar, me podría cuadrar, me podría cuadrar que Kylian Mbappé dijera públicamente, oye, si aquí no me están dejando desarrollar mi trabajo lo mejor es buscar una salida para que de esa forma el Paris Saint-Germain de cara a la afición quede. Ojo lo que dice por aquí Chemita ¿Te das cuenta que tanto este como Ramón están bajando marchas en sus vídeos, el tiempo se les echa encima? Sí que se nota, incluso a François Gallardo, que lo hemos puesto antes, se le ve más. Sigue con la misma información, lógicamente, pero se le ve con un poco más. Menos de hype a la hora de hablar. Yo, Rodrigo, lo estoy viendo desde hace poco. Pero sí que le veo un poco. No sé, no sé, lo del tiempo. Bueno, tú dices Kane, ¿no? ¿Kane, cuándo, Chemita? ¿Cuándo, Kane? Te voy a tener que subir aquí a que dé la exclusiva. Y así traemos a gente. <laughs> esa posición de fuerza que comentábamos hace unos minutos, que el jugador diga, "Oye, yo aquí no tengo culpa de nada porque he dicho lo que quería hacer y no me dejan hacerlo, es decir, cumplir hasta 2024 mi contrato y a partir de ahí entra en juego el Real Madrid", ¿vale? A mí, sinceramente, no me descuadra para nada, para nada esta teoría y creo que la información de los eh, compañeros del equipo puede estar, puede estar eh, muy bien encaminada. Vamos a ver si en los próximos días eso se confirma y vamos a ver si se desarrolla en esos términos, porque hay una cosa que creo que hay que poner encima de la mesa y, y que creo que es muy importante, hilándolo con aquello que os decía al principio del vídeo, de que estoy un poco mosqueado con ciertas críticas que hemos recibido, etc. ¿vale? Esto es una operación, ¿vale? Como todas las operaciones en las que nosotros estamos intentando informaros día a día. O sea, yo no estoy sacando más de un vídeo de Mbappé al día, ¿vale? No estoy sacando más. Podría sacar, porque esto está cambiando casi de tres en tres horas. Y precisamente os dije, si sois habituales de los vídeos, si sois habituales de los vídeos, que lo que pueda decir un día la próxima semana puede cambiar, porque esto es una es una negociación en la que de repente ciertas partes, en este caso tres, París Saint Germain, Real Madrid y Kylian Mbappé, tienen una eh, opción que era, por ejemplo, tema de semana clave de la, de la semana. Rodrigo no dice que esté hecho. Dice que es una, que es una negociación. Eh, no es de los que dice que está hecho. Yo que al principio, como no había visto sus vídeos todavía, eh, pensaba que era de los que decía que estaba hecho ya, que venía al 100%. Entonces, él dice que hay negociación, que hay posibilidades. Es una semana clave. Lo fue. Lo fue. Y os dijimos que aunque no lo fuera, porque puede cambiar, nosotros estamos también expuestos a ese tipo de, de no de fallos, porque tampoco es un fallo, pero sí de estamos expuestos a esa opción de que no te digan ciertas filtraciones. Y lo que nos llegó son cosas que seguramente a día de hoy no son tan noticiables, pero que han sido claves en la operación. Y es más, os voy a decir una cosa. Mírate los vídeos eh, que en un día las cosas. A ver, perdón, que se me ha cola aquí el de Ana y me he liado. Primero, gracias a Rúspide. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un día. Fíjate, llevo casi tres horas. O sea que al final, cuando un día se plantea de esta manera y tal, no me gusta decir, venga, corto ya. Ahora sí, vemos el vídeo, ya iré finalizando. Puede que lleguemos a las tres horas, pero ha impresionante las cosas como son ¿verdad? Porque tengo que ir a comer y hacer la comida y tal. Eso no tengo un chef ahora que me haga de comer. O sea que. <laughs> mira los de Fight de Julio. Y esto sí si mira. Y mentira. Y esto, mentira menos lo de la carta y el enfado. que Es todo mentira. Y dice, no lo sé, yo eso no, no entro ahí. ¿eh? Esta baza, que un día las cosas cambien. Ya, es que al final. Esa baza, yo lo que creo que no se deben cabrear. Dijo al 95 y luego al 97 que venía, que se jugaba su nómina. ¿Ah, ¿Llegó a decir eso? Claro, es que los que estáis más informados, que habéis visto los vídeos. Gracias, Chema, muchas gracias. Vamos a seguir, que quedan tres minutos, ya no corto más. Son las 11 y 19 cuando estoy grabando. Esto en la mañana del 7 de agosto de 2023. Lo que pasó la semana pasada, esa semana clave que Todo ciertos de hoy. forofos, ciertos tuiteros, algún que otro periodista me ha echado en cara. Recordadme, si Mbappé, si Mbappé firma por el Real Madrid, que os enseñe la captura. Y por eso os voy a decir que fue una semana clave, ¿vale? Por eso fue una semana clave. No digo más. Aquí. En este canal se respetan todas las opiniones, todas las críticas, se respetan todas las opiniones que puedan tener incluso a un abrazo compañero, a que Es bastante mal educado, etc. No pasa nada, no pasa nada. Aquí se respeta absolutamente a todo el mundo porque hay una cosa que creo que es innegociable, que es la clase, la elegancia y el estilo. Y aquí creo que eso lo tenemos. Que en algún momento me pueda mosquear porque pueda caer en ciertas provocaciones, bueno, veremos. Pero, insisto, fue una semana clave, os enseñaré captura. Captura y os enseñaré y os diré cierta cosa que ahora mismo no puedo decir porque comprometería las fuentes. ¿Vale? Pero calma, tranquilidad y sobre todo buenos alimentos porque esto sigue para adelante y sigue el optimismo creciendo cada día más en el seno del Real Madrid de cara a contratar a Mbappé esta misma ventana de transferencias. Y que vuelva lo de siempre: por mucho optimismo que haya, por mucho avance, por muchas. Eh, bueno. Aristas que pueda tener la operación, al final todo depende de que el Paris Saint Germain y el Real Madrid lleguen a un acuerdo. No, que verdad. el Paris Saint Germain ceda hasta un punto y que el Real Madrid suba hasta cierto número. Yo no he visto los vídeos de él, ¿eh? En esto tiene razón, pero la gente que dice que está totalmente cerrado luego no puede decir que están negociando. Cuando está cerrado, está cerrado. Simplemente falta el comunicado oficial por lo que sea, yo escucho a la gente decir está cerrado, esto es un paripé, ¿vale? Cuando sea. Cuando sea cuando se haga, ya está. Pero si no se hace y, y, y dicen, no, es que en un momento dado estaba casi cerrado. No, no, dijiste que estaba cerrado, no lo digas. Lo mejor es no decir que está cerrado. Yo algún vídeo de Ramón he visto, eh, pero es cierto que él el año pasado dijo que venía seguro y este año ya ha tenido más duda. Este año ya va con pies de plomo, que se suele decir. No se arriesga demasiado, nunca dice que va a venir. ¿Por qué? Para no llevarse el ostión. Y yo lo veo lógico. Pero no puedes decir que viene o que no. No digo, no digo que sea el caso de Rodrigo, eh, que no lo sé. ¿Vale? Si no, ni Mbappé, ni Madrid, ni París-Saint-Germain. Eso lo hemos dicho desde el principio y eso lo seguimos manteniendo. La clave es esa: que París y Madrid se pongan de acuerdo. Y seguramente creo que lo van a hacer. Pero han ampliado un poco los plazos y os contaré en su día por qué. Pero vamos a seguir con la misma línea que seguimos a nivel editorial e informativo desde seguramente mitad de junio. Vamos a seguir con ello y vamos a seguir desarrollándos para que en el momento que haya cualquier cambio vengamos aquí, lo informemos, lo comentemos y lo analicemos, ¿vale? Así que con esto lo vamos a dejar. Pues ahí queda el video de Rodrigo. Yo ya me voy a poner mi pantalla y lo único que puedo decir a todos es tranquilo, tranquilo. Presi. Fichamba ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Fichamba ¿eh? pedigüe. Tranquilo, ¿eh? Fichamba pedigüe. Pondremos más sonidos, ¿eh? Poco a poco pondremos más sonidos. Estamos trabajando en ello. Gracias, Roberto, por seguir al quinto grande. Muchísimas gracias. Hoy ha sido un directo impresionante. Ha sido un directo. Fijaos, me voy a despedirme con esto. Hoy ha sido un directo. Muy guay, la verdad. Os voy a preguntar, os voy a preguntar. Muy bueno dice por aquí Cuyen Bohanon, Cuyen ¿qué has escrito por por Kick. También estamos por Kick, ¿no? Pero hay cinco personas. Estoy emitiendo por Kik también a ver si va subiendo. Hay 53 seguidores. Si alguno tenéis, si algunos tenéis cuenta de Kick, entrar por ahí también, ¿vale? Porfa. Y, y la idea es a seguir que hay que llegar a 75 y no sé, no sé si seguiré por los dos, si solo en Twitch, el tiempo lo dirá. Hacia, hacia dónde vamos pero lo que voy a hacer ahora es entrar a Twitch vale voy a entrar a Twitch os pregunto como siempre a vosotros a quién queréis que haga raid porque me gusta a mí me cae bien todo el mundo y me gusta preguntar al, al chat quién queréis vosotros que le haga raid entonces vuestras recomendaciones son órdenes para mí porque yo tengo aquí un par de canales que me caen bien entonces, tengo que elegir entre, entre uno de los dos porque los dos me caen bien. Está Sergio y está Madridismo al día, ¿vale? Entonces, si un día se hace a uno, otro día se hace a otro, ¿no? Entonces, a mí me da igual. De los que hay, ninguno, dice Robert. Bueno, yo veo aquí que ahora Fútbol, ahora Fútbol, Kobe, tienen mucha gente, ¿sabes? Kobe eh, tienen mucha gente y como tienen mucha gente, prefiero, lógicamente, ahora Fútbol, tienen a mil y pico personas, creo, ¿no? Entonces, Madridismo al día y Sergio y compañía son más streaming como yo, ¿eh? Como yo, y entonces, pues... Madridismo al día tiene 29, 29, no, y veo que tiene 67 y 50. No, no, no importa el número, importa eh, que son eh, directos como, como este, ¿no? Como este. O sea, como más como, con humildad, ¿no? <laughs> es como se podría decir. En fin. Veo que hay como empate aquí, Sergio, Madridismo al día. Mira, voy a hacer una cosa. Ayer, el último, el viernes se lo hice. Seguro que Sergio después hace red a Quique. Se lo voy a hacer a Sergio hoy porque el otro día se lo hice a Quique. Pero al siguiente, si están los dos, cambio, ¿vale? Esto, mándame a uno pequeño. Voy a mandar a Sergio o a Madridismo al día, ¿vale? Eh, eh, hoy a Sergio, hoy se lo voy a dar a Sergio, ¿vale? Voy a ir, voy a ir cambiando. Son directos madridistas como este, o sea que voy a ir cambiando y tal, ¿vale? Me, y me acordaré. Mándame a uno de menos de 100, pero madridistas, correcto. Sí, sí, sí. Así es, así es, así es. En fin, voy a terminar. Una cosa rápida. Muchísimas gracias. Ha sido un directo espectacular, casi tres horas. Eh, muy agradecido a todos los que habéis regalado suscripciones, os habéis suscrito. A los que sois nuevos, ojalá estéis mañana. A las once y media, a partir de las once y media, o al menos os paséis por el directo. Os iré informando. Hoy estoy contento, estoy especialmente contento, porque aparte de que ha sido un directo muy especial, ha sido el directo en el que. en el que he eh, estrenado las nuevas sintonías y tal, las nuevas cabeceras. Entonces, bueno, pues sea. Juntado todo. Tan, también os digo que los lunes y los viernes suelen ser muy buenos. Mañana ya al igual baja un poco la cosa. Mejor que hoy va a ser difícil, eso es verdad. Mejor que hoy va a ser muy, muy, muy difícil. Pero bueno, seguiremos trabajando. Doy las gracias eternas. Os dejo con Sergio. Mañana, si coincido con Marimo al voy cambiando. Me gusta ir cambiando también, eso hay que decirlo. Gracias a todos. Voy a iniciar Raid. Y a la Madrid, vamos.